Hola, señor alcalde. Hola, buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días, señor. Buenos días. Damos por abierta la sesión ordinaria número 7 del día de hoy con la tabla que tenemos en nuestro poder. ¿Alguna información para ustedes? Como habrán visto, hoy día José Abarca es el secretario municipal. Nada más que se hizo cumplir la norma, él ascendió a secretario municipal de acuerdo al estatuto de los funcionarios municipales. Antes, eso es producto de la salida mía del cargo de titular. La señora Patti era titular en DAF, estaba de suplente en la secretaría. A su vez, José estaba de suplente en DAF, Administración y Finanzas. Y hoy día mi salida permite regularizar la situación de esos cargos y en los grados que corresponden. Junto con eso, Patricia empezó a hacer uso de su feriado legal a partir del 2 de marzo hasta el 12 de abril. ¿Ya? En razón de eso, José también cumple las funciones delegadas de administrador municipal. Pero hemos tenido también, esto como información para el Consejo, hemos tenido una complejidad con los funcionarios, ¿ya? Más allá de la situación de la Secretaría Municipal, que hoy día está con el titular, tenemos por ejemplo, las oficiales de partes, las dos están con licencia o feriado, ¿ya? Y nos provocó una discontinuidad, pero el servicio no se va a parar por eso. Tenemos problemas de COVID también acá, funcionarios por relación estrecha, en el caso de Leonardo. Y también ustedes habían sido informados de que en la reunión con salud, de que también habían situaciones con funcionarios del área de salud también. ¿Ya? Entonces, pero la municipalidad sigue funcionando. Y de ahí que vamos a seguir haciendo el trabajo normal. Le debiera llegar alguna información dentro del transcurso de la sesión de la situación del COVID en la comuna, por algún documento de la directora del CEFAL. También José les va a informar de alguna u otra manera, y debiera estarle llegando a ustedes si es que se ha cumplido la parte administrativa, como ustedes saben que yo no manejo, pero las asistentes que quedan vivas en la oficina de parte, le estaba mandando a ustedes a sus correos los documentos que le mandamos al Seremi y al gobernador con respecto al tema del COVID y la situación de la comuna, ¿ya? Seguramente en el transcurso de la sesión les va a llegar a sus correos también. Dicho eso, entonces, damos por abierta esta sesión del día de hoy para proceder. Entonces, como primer punto, la aprobación del acta anterior. ¿Alguna observación o aclaración? No hay, se aprueba entonces. Y la tabla, entonces, correspondencia, José. Bueno, ahora, activé. Buenos días a todos, señores concejales. La correspondencia. Primero, tengo el ordinario 154 del 2 de marzo, desde el señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Navidad, al señor Pablo Ortiz Díaz, Seremi de Salud, Libertador General Bernardo O'Higgins. Y en relación a lo que señala, en relación al alto número de casos positivos registrados en nuestra comuna, el último mes, el día de hoy, en este caso 2 de marzo, tenemos 24 casos positivos, 67 conseguimientos por equipo de la trazabilidad, que está conformado por funcionarios del mismo CEFAN, lo cual implica que tengamos menos recursos humanos en la atención asistencial. La comuna de Navidad tiene una población en su mayoría de adultos mayores, en los cuales se ha visto un aumento de síntomas respiratorios en los últimos 2 meses con necesidad de tratamiento solo en domicilio, por temor de los familiares de acudir a los hospitales
ya que no son prioridad. Además, el servicio de urgencia de nuestra comuna se ha visto saturado por el gran número de casos con síntomas respiratorios, en su mayoría turistas, los que evidentemente por la recién autorización del permiso de vacaciones se ha visto con la libertad de visitarnos sin usar mascarillas y con reuniones familiares masivas, principal causa de la situación actual de la comuna. Llama la atención que la comuna más grande que la nuestra y con menos casos activos ya retrocedieron a fase 2 para resguardar su población, y en el caso de Navidad no ha ocurrido lo mismo. Es preocupación de mi administración y de las autoridades locales que ni siquiera contemos con puntos sanitarios a la entrada del río Rapel, lo cual, de alguna u otra forma, permitiría el control de síntomas al ingreso de personas que no pertenecen a la comuna, ya que igualmente han llegado pacientes a la urgencia con menos de 24 horas de estadía en la comuna. Espero que nuestra inquietud sea atendida por la autoridad competente por el bienestar de nuestra comuna y en especial a la salud de nuestros adultos mayores. Horacio Maldonado Mondaca, alcalde. Esto fue remitido el 2 de marzo. La otra correspondencia está dirigida al señor alcalde Horacio Maldonado Mondaca, al señor gobernador don Carlos Ortega Bahamonde, y señala, de alguna forma, usted debe estar informado de la situación y aumento de casos COVID-19 en la comuna de Navidad, debido a la invasión de turistas a esta comuna en los sectores de balneario, especialmente durante el mes de febrero recién pasado, que nos ha dejado una secuela preocupante de virus SARS-CoV-2, antecedente entregado a la Seremi de Salud por escrito y expresado en una reunión virtual el día de ayer, en la cual mostré mi molestia y preocupación. No ha dejado como una comuna isla, donde otras sí están con medidas de resguardo, incluidas estas San Antonio, región de Valparaíso. Discúlpeme la exageración, todos quisieran llegar a la comuna de Navidad, dando como resultado colapsos vehiculares en las calles de los diversos sectores urbanos, alimentación y hospedaje, con los resultados que ya se conocen. Lo positivo de esta sobrepoblación es que permitió levantar en cierta forma el alicaído comercio local, pero a un precio demasiado alto, ya que a esta fecha se siguen conociendo casos de COVID-19 entre nuestra población, incluidos funcionarios municipales. Entiendo que ya nos pasó, pero me preocupan los sobrevivientes y algo debemos hacer. En la reunión con el señor Seremi de Salud el día de ayer, expresé clara y directamente la rebaja de fase en el plan paso a paso en relación a nuestra comuna, conociendo las acciones tomadas con respecto a otras, no con la gravedad de Navidad. Me expresó que la información de Navidad sería entregada al señor ministro de Salud a la brevedad, requiriendo ellos, como Seremi, nuestra petición. Sería importante que a partir de este fin de semana al menos se controle por la policía las certificaciones como pasaportes sanitarios y o salvoconductos correspondientes para restringir indirectamente el acceso abierto que hoy día tiene la comuna. No imaginamos lo que nos vendrá en Semana Santa, por lo tanto, requiero de sus acciones. Adjunto ordinario 154 del año 2021, dirigido a la Seremi de Salud a la región de O'Higgins, que es el anterior que acabo de leer. ¿Ya? Este último tiene fecha 4 de marzo. El tercero está dirigido del señor director regional SEC, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, al señor Horacio Maldonado Mondaca, alcalde y Municipalidad de Navidad, y dice, relación a líneas de media tensión, las brisas de Navidad. Respecto a la dilatada condición provisoria de un suministro eléctrico, a partir de esto le podemos informar lo siguiente. Esta línea se cortó por efecto del temporal de lluvia el día 24 de junio del año 2020. La empresa repuso el suministro a los usuarios a través de grupos generadores. Entonces, a raíz de reclamos de los usuarios, la primera semana de julio, junto con el Seremi de Energía, en plena pandemia, asistimos al lugar y conversamos con los vecinos.
no expresaron su preocupación por la antigüedad de la línea y que esto podría volver a ocurrir con las condiciones de alto riesgo que esto representa. 3. Por lo anterior, esta superintendencia exigió un proyecto de renovación de esta línea a la cual la empresa se resistió, pero finalmente accedió. 4. La empresa ha ido en varias oportunidades a reponer el normal suministro, pero los vecinos no han permitido acceso para realizar los trabajos. 5. Posteriormente, esta superintendencia comunicó por escrito a los vecinos la obligación que tienen de permitir la realización de los trabajos. Sin embargo, no quisieron recibir estas cartas oficios. 6. Luego de lo anterior, se solicitó a la fuerza pública a las autoridades administrativas, quienes en primera instancia decidieron buscar alternativas de solución. 7. Respecto de la alternativa de financiamiento, esta dirección regional no tiene atribuciones ni opinión al respecto, ya que no forma parte de sus funciones. 8. Finalmente, señalamos a usted que, con ayuda de la fuerza pública, los primeros días de febrero del presente año, se realizaron los trabajos de renovación de dicho tramo de línea, por supuesto financiamiento totalmente de la empresa, por lo que se normalizó el suministro eléctrico a los usuarios del sector. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, Ricardo Arturo Miranda Puebla, director regional SEC, Región del Libertador, Bernardo Gini. La otra dice relación a una respuesta que da la directora del CEFAN Vallemar, Marcela Ramírez, en relación a una exposición que estuvo con ustedes y que dice relación con el funcionamiento que está teniendo hoy día el consultorio. Ese documento también le fue enviado ya para conocimiento. Y finalmente está el informe de contratos y licitaciones del área de gestión que también fue dispuesto a ustedes. Esa es toda la correspondencia que se tiene en mano. Alcalde, ¿me permite? Lautaro. A ver, dos cosas. La lectura reiterada del documento del director de la SEC. Ya se había leído ese documento en el último consejo del mes de febrero. Por otro lado, alcalde, yo no sé cómo lo vamos a hacer con el tema de los informes de las ayudas sociales. Una vez más, no está. Y respecto a ese tema, yo después en mis intervenciones me voy a referir. Gracias. ¿Ninguna otra aclaración respecto a la correspondencia? Entonces pasamos. Ahora, alcalde, solamente esperar, es confiado, que nuestro gobierno regional tome carta en el asunto y efectivamente proteja a esta última comuna de la sexta región. Porque yo creo que es un poquito de irresponsabilidad de nuestras autoridades regionales no haber tomado las medidas que les corresponde tomar para evitar lo que hoy tenemos en la comuna de Neiva. Empezando por nuestro gobernador, que dice querer tanto a esta comuna. No sé cuál ha sido la acción que él ha tenido este último tiempo en cuanto a esto. Y nuestra intendenta. A ello yo apelo, digamos, de agilizar la gestión para tener respuesta, ojalá, a la brevedad y darle tranquilidad a nuestra gente. Eso, alcalde. Solo para abonar un poco a la intervención de Fidel, la reunión virtual que tuve con el Seremi fue en el día de antes de ayer al mediodía. Ayer al mediodía, de 2:30 a 1:30, y él me dejó ver, entre otras cosas, que de acuerdo a los antecedentes que tenía Navidad, lo más probable era que a partir desde hoy día al sábado, esta comuna debiera ser rebajada de fase a 1 o 2. Eso me lo dijo en la reunión del Seremi de Salud, ayer en la reunión. ¿Ya? ¿Alcalde? Yo creo que se escuchó bien, alcalde, ¿verdad? Alcalde, acaba de enviar Marcela Ramírez a
al chat del Consejo Municipal, ya una foto donde al parecer surtió efecto el tema porque apareció un vehículo del Servicio de Salud para tomas de muestra. Sí, 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 de la reunión de ayer, discúlpenme, me lo había informado también el Seremi, que venía un vehículo a tomar muestra hoy día acá en Navidad. Exactamente, y ya está aquí en la comuna. Y por otra parte, alcalde, yo el día martes estuve conversando con usted respecto del tema del control, independiente de las decisiones que pueda tomar el Servicio de Salud Central o la Seremía o el Ministerio, en el sentido de generar, si no se diera esta situación para este fin de semana y partiéramos a partir del día lunes con rebaja de fase, del control vehicular en el sector del Piuchén, con carabineros, funcionarios municipales, en el sentido de fiscalizar el porte de los permisos y una forma de poder rebajar la cantidad de gente que ingresa. Persona que no lo trae, no darle ni tiempo a sacarlo. De vuelta no va. Bueno, ¿habrá quedado implementado eso? A ver, Lautaro, la idea del documento del gobernador es esa al final de cuentas. ¿Ya? Eso fue la base del documento del gobernador para que se instaure una especie de... Yo le hablo de que las policías vengan a hacer ese control a partir de este fin de semana. ¿Pero es necesaria la presencia municipal también, alcalde? Yo voy a ver la reacción del gobernador. Si de aquí a mañana en la tarde no pasa nada, yo me voy a contactar con carabineros para implementar una situación local. Espero que me sigan la idea a ellos. Claro, es preocupante la situación. Bien, intervenciones, viendo las actas anteriores, me parece que le corresponde a Daniel. Fidel estuvo último. Daniel, estoy bien en el orden, ¿cierto? Daniel, tú después de Fidel. Gracias, alcalde. Alcalde y consejo, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, alcalde, quería mencionar y compartir algunas reflexiones respecto a precisamente el contexto que estamos viviendo por el brote de COVID-19 en nuestra comuna. Como ustedes saben, yo ayer solicité que este tema fuera tratado en tabla. Lamento que ninguno de los miembros del Consejo Municipal se pronunciara, porque el objetivo era precisamente que todos pudiéramos compartir opiniones respecto a esta situación sin tener que ocupar parte de nuestro tiempo en las intervenciones, además de poder contar precisamente con los representantes de salud de nuestra comuna y poder evaluar la situación. En mi opinión, alcalde y consejo, hay una situación muy preocupante y que tiene que esclarecerse. Y ahí usted y nosotros como autoridades locales debiéramos pedir esas aclaraciones y esas especificaciones. Porque la verdad es que se ha generado una enorme incertidumbre al interior de la población de nuestra comuna, que tiene que ver precisamente con tener la claridad que despeje cualquier duda sobre la toma de decisión que tienen las autoridades del Gobierno Nacional a la hora de establecer en qué momento una comuna determinada se establece dentro de una fase dentro del plan paso a paso. A lo largo de todo este tiempo se ha dado la luz verde de que es el Ministerio de Salud quien precisamente a través de sus conferencias de prensa nacionales va indicando en qué fase se encuentra determinada comuna dentro del plan paso a paso. Como todos sabemos también, y es parte de la información que felizmente también tiene la comunidad, hemos visto cómo algunas comunas vecinas, que en términos de número tienen aproximadamente la misma población que nosotros, al menos reflejado en el último censo del año 2017, como Litueche, como Paredones, y quienes en un contexto mucho más en escaso en número de casos, ellos han podido gozar de un conjunto de medidas, entre ellos de bajar dentro de la fase que establece el plan paso a paso. Entonces, en mi opinión, es necesario oficiar al Ministerio de Salud y pedir la claridad que permita despejar esta incertidumbre, que significa no enarbolar alguna falta de claridad que genere
que sean otros los argumentos que prevalecen sobre la mesa a la hora de establecer en qué fase se califica una determinada comuna u otra. Entonces, en ese sentido, si nosotros oficiamos, y pido el acuerdo para ello, al Ministerio de Salud, son ellos quienes nos van a dar la claridad de cuáles son los números, los indicadores, las cifras que ellos tienen a la vista para precisamente determinar cuál es la fase que se le establece a una determinada comuna. En mi opinión, eso es muy importante porque se ha generado, insisto yo, una enorme incertidumbre, se ha generado la interrogante al interior de la comunidad que qué es lo que prevalece. En el caso de Paredones, teniendo 8 casos, cambió de fase a fase 2, nosotros ya estamos en 27 y estábamos ya con cifras que doblaban a Paredones el día martes o en el último día que hicieron anuncios por parte del Ministerio de Salud. Lo mismo pasa con la vecina comuna de Litueche. Así que yo solicito que, ejerciendo nuestro rol de representación de la comunidad, pidamos las explicaciones, la información, no en un ánimo de crítica, sino precisamente para dar claridad a nuestra población y establecer los engranajes y las coordinaciones y la comunicación que siempre es necesaria entre los organismos del Estado Central, como es el Ministerio de Salud y nuestro municipio. Así que solicito ese punto. En segundo lugar, alcalde, quisiera yo también manifestar mi preocupación y mi solidaridad también con las familias de nuestra comuna respecto al inicio del año escolar. Vimos que esta semana ya las comunidades educativas comenzaron a funcionar. Vimos que en algunos casos en otras comunas, algunos establecimientos educacionales ya comenzaron con clases, y en ese sentido ya pudimos ver las lamentables noticias de que, por ejemplo, dos establecimientos educacionales de Maipú tuvieron que irse de inmediato a cuarentena. Entonces, yo quisiera volver a enfatizar, alcalde, y que a través del Departamento de Educación y también como autoridades locales, hagamos todos los esfuerzos para también plantear al Ministerio de Educación, para plantearlo a la Secretaría Regional de Educación, para plantearlo a la Dirección Provincial de Educación, nuestra preocupación de que tenemos que garantizar el acceso a los medios tecnológicos y la conexión de Internet para nuestros estudiantes, que precisamente por la situación en la que estamos enfrentando, los padres y apoderados, con justa razón, pueden decidir no enviar a los niños a las clases presenciales, que con tanto ahínco se han estado empujando, sintiendo yo que no existen todavía las condiciones ni las garantías para poder precisamente garantizar que el brote de COVID no se va a seguir expandiendo en los establecimientos educacionales. Entonces hay un elemento básico ahí que recoger y trabajar, que llama enormemente la incertidumbre precisamente de que durante todo este año ya de pandemia no hayamos podido garantizar en conjunto con los otros servicios del Estado. Entonces, volver a insistir, alcalde, que es fundamental que el Departamento de Educación pueda manejar estas cifras, ojalá decirnos si es que es posible saber cuántos niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna tienen acceso a medios digitales, tienen acceso a la conexión por internet, porque también, alcalde, en el boca a boca, conversando con vecinos y vecinas, uno va conociendo de que está mucho más masificado esfuerzos súper inequitativos que tienen que hacer un gran número de estudiantes por acceder a la conexión de internet y por acceder a algún medio digital. Muchas veces es tan solo el celular el que se ha transformado en el medio para conectarse, y creo yo que conjunto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, como la JUNAEB, que ya inició la entrega de computadores, poder coordinarse con un municipio como el municipio de Navidad y poder hacer esfuerzos conjuntos, insisto yo, alcalde, para emparejar la cancha y que todos tengan las mismas condiciones para enfrentar la nueva era del proceso educativo, que muchas veces, y hasta que sortiemos los efectos de la pandemia, va a tener la consecuencia de tener clases en esta modalidad hídrica, que en algunos casos, algunos van a ir al establecimiento ocasional, pero en otros casos otros van a seguir teniendo clases desde su casa. Para ir cerrando mi intervención en 3 puntos que he querido abordar el día de hoy, alcalde, yo quisiera plantear mi preocupación y que en conjunto con el Consejo Municipal podamos tener una sesión extraordinaria o en algún momento la sesión ordinaria y poder compartir reflexiones, preocupaciones y observaciones respecto a la ejecución presupuestaria del año 2020. Esto ya ha sido un planteamiento reiterado por mi parte, no ha sido acogido hasta el momento. Hoy felizmente tenemos ya el cuarto informe trimestral del año 2020 de la Dirección de Control Interno, que hace la evaluación precisamente de cuál fue la ejecución presupuestaria del año 2020. Y ahí, en mi opinión, hay harto, disculpen la frase, pero hay harto paño que cortar. La verdad es que me preocupa cómo esa ejecución presupuestaria que ya se vislumbraba
al 15 de diciembre y al momento de la elaboración del presupuesto, se tuvo en consideración precisamente para proyectar el presupuesto para el año 2021, para proyectar el saldo final de caja, para proyectar los saldos no ejecutados. Según ese informe, tenemos alrededor de 1.600 millones de pesos que quedaron sin ejecución presupuestaria. Allí podríamos indicar que, por ejemplo, en el ítem de proyecto solo se ejecutó el 35% de los recursos, quedando un alto número de recursos sin ejecución sabiendo que tenemos distintas temáticas e iniciativas que resolver y que gestionar, y que durante los 4 años precisamente no han gozado de un avance sustantivo que pudiera ponerle en algunos casos solución definitiva a algunas problemáticas. Así que, alcalde, yo espero de verdad que podamos reflexionar, compartir nuestro rol fiscalizador respecto a la ejecución presupuestaria del año 2020. Me preocupa cómo también en función de la ejecución presupuestaria del 2020 se llevó adelante la primera modificación presupuestaria del año 2021. Y por cierto, alcalde, lamentablemente comentar situaciones reiterativas que a la luz de los informes de la Dirección de Control Interno contrastan precisamente con la información que las direcciones están entregando. El director de control interno vuelve a plantear en el cuarto informe trimestral de que no pudo dar cuenta de que las cuentas se encuentran conciliadas en la medida en que no tuvo acceso a la información necesaria. Por lo tanto, volvemos a no tener la tranquilidad y la seguridad que problemas como este están siendo resueltos y que estamos teniendo la administración que se corresponde según la normativa vigente. Así que, alcalde, sin ir más ni prolongarme más, vuelvo a insistir en el acuerdo, si es que lo tienen a bien los miembros del Consejo, de oficiar el Ministerio de Salud para darle la tranquilidad y la seguridad a nuestra comunidad de cómo se están tomando las decisiones respecto a qué fase se establece para cada comuna. En segundo lugar, la preocupación de que el director del Departamento de Educación nos pueda entregar la información y la garantía de que nuestros estudiantes en un gran número pueden acceder a los medios digitales y a la conexión por internet para precisamente estar en condiciones de igualdad a la hora de enfrentar el proceso educativo en las actuales condiciones. Y tercero, alcalde, vuelvo a insistir, la discusión con el tiempo necesario para ejercer nuestro rol fiscalizador respecto a la ejecución presupuestaria del año 2020 y el manejo financiero de nuestra municipalidad. Muchísimas gracias y gracias, Consejo. Lautaro. Gracias, alcalde. En primer término, saludar a todos los presentes en este Consejo. Con respecto a la situación de la pandemia que enfrentamos hoy día en la comuna, yo quisiera plantear algo que vengo hace mucho rato repitiéndolo, en el sentido de que yo encuentro que el Departamento de Salud, a través de su directora, por la respuesta que nos ha entregado en anteriores consejos, incluso dentro del año pasado, ha sido poco colaborativa en el tema del manejo de la pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo vengo desde hace mucho tiempo planteando la diferencia en la información que se entrega diariamente de la región con la información local. Y en consejos dentro del año pasado me decía que no era responsabilidad de ella hacerle saber a la Seremía de los casos de otras comunas que están aquí dentro de, o exámenes hechos en otra región, y que están presentes en nuestra comuna con el virus. Yo creo que ahí donde falta poca colaboración o hacer presente en forma reiterada y documentada esta situación. Porque si nosotros analizamos, hacemos un análisis de los informes diarios, ¿ya? No se condicen con nuestra realidad. Y yo creo que es importantísimo hacerle presente mediante documentos a la Seremía o al Ministerio esta situación que se genera. Y por eso yo pienso que ha sido una actitud poco colaborativa hacia el manejo de control de esta pandemia. Como segundo punto, alcalde, quisiera se nos entregara la información, ojalá dentro del próximo consejo, cuánto ha reportado a las arcas municipales los derechos pagados por la publicidad
de grandes dimensiones caminera existente en la comuna. Tenemos en Camino a San Vicente, Camino a Matanza, Ingreso a Navidad, grandes despliegues de publicidad. ¿Cuánto ha generado eso en ingresos por derechos publicitarios al municipio? Y si están pagados. Como tercer punto, alcalde, hace días atrás recibí un llamado de una señora, adulto mayor, la señora Sonia Guajardo, de la Vega de Popuya, dando el agradecimiento por la brillante iniciativa del carrito musical. Manifestando su tremenda sorpresa y gratitud ante tan ingeniosa iniciativa, y que ojalá fuera reforzada y continuara. Por ahí estuve preguntando, creo que incluso esta iniciativa está siendo tomada a nivel del organismo de los adultos mayores para implementarlo en otras comunas. Así que yo quisiera felicitar esta iniciativa y ojalá continúe y se siga desarrollando con mayor masividad, ya que le entrega un momento de alegría a nuestros adultos mayores. Como cuarto punto, alcalde, he recibido varias solicitudes de padres y apoderados en el sentido de pedir la continuidad de la escuela de fútbol para menores, sobre todo en este momento donde los niños chicos, tengo entendido que hasta 12 años, 15 años esta escuela, pasan instalados dentro de la casa. Y es un momento de ocupar su mente y su tiempo en una actividad realmente que los saca mentalmente de la situación que estamos viviendo. Así que yo creo que es de vital importancia, alcalde, reforzar estos programas y estas actividades. También, alcalde, si es factible para la próxima semana, contar con el catastro completo de todos los vehículos municipales si están con sus GPS instalados y funcionando. Ya que, por un lado, yo he recibido varios reclamos de la velocidad de los camiones que reparten agua. Yo no sé quién está ejerciendo ese chequeo y ese control. Adelantémonos y controlemos este tema para, con el fin de evitar alguna situación de gravedad más adelante. En la explicación que entregó usted, por otro lado, respecto de los cambios que hubo, que pasa José a finanzas, Patricia vuelve a su cargo titular, que es directora de finanzas, en este momento que se encuentra ella a vacaciones, ¿quién tiene la dirección de finanzas a cargo? La dirección de finanzas queda a cargo de la jefa de renta, la señora Noelia. Ya. Noelia, perfecto. Por otro lado, alcalde, recién hace poco rato yo planteé la reiterada situación de la no entrega del informe de ayudas sociales. Yo creo que amerita, y quiero saber si mis colegas están de acuerdo, en conformar una comisión de fiscalización de todas las ayudas sociales, contando con todos los decretos que permiten y autorizan estas ayudas, desde 6 meses hasta esta fecha.
y para adelantar el trabajo, se nos entregue la información numérica, mes a mes, cuántas han sido las ayudas sociales en materiales de construcción, cuántas en dinero para ir en distintas cosas, o asistencia en mercadería o para medicamentos. Un detalle completo, adjuntando los decretos que autorizan estas ayudas sociales. Yo creo que es imprescindible hacer una fiscalización de esto, ya que yo me he percatado y he analizado los informes que han sido entregados y no vienen todas las ayudas sociales. Hay ayudas sociales omitidas dentro de los informes que se nos han entregado. Así que solicito a mis colegas concejales llevar a cabo esta fiscalización respecto de las ayudas sociales. ¿Sí? Sí, don Lautaro, me parece sumamente grave esa denuncia y yo en relación a eso, por supuesto, apoyo la fiscalización que usted manifiesta. Es sumamente grave, o sea, es ocultar información. Exactamente. Así que, no sé, el resto de mis colegas están de acuerdo. Permíteme un paréntesis, Lautaro. Sí. Debo entender que están incorporados en la sesión Francisco y alguien de social. A ver, confírmenme la gente de IDECO. Hola, sí, alcalde. Buenos días. Estamos por acá. A ver, haga cuenta y tome nota, pero directamente de la exposición del concejal, y me imagino que los demás concejales están de acuerdo también con el planteamiento. Anotado, alcalde. Y por último, alcalde, con respecto a la urgencia y premura de llenar la planta, yo creo que a 2 meses de dejar su cargo, yo creo que es impresentable, alcalde, dejar esto amarrado para la nueva administración que viene. Yo creo que debiéramos hacer la consulta a Contraloría respecto a esta situación antes de ejecutar los concursos. Es imprescindible tener la información de Contraloría respecto a esto. Porque, lo vuelvo a reiterar, yo encuentro que es impresentable a 2 meses y pocos días de que haga entrega de su administración a la futura o futuro alcalde entrante, dejar amarrado una situación como esta. Así que yo solicito, alcalde, que esto sea enviado a Contraloría para conocer ¿cuál es la opinión que este organismo contralor tiene respecto a esta situación? Eso sería, alcalde. Gracias. Yanco, ¿cierto? Yanco, disculpe. Sí, alcalde. Bueno, les saludo a cada uno de los presentes, alcalde, colegas concejales, funcionarios, funcionarias que están presentes en la sesión y, por supuesto, los vecinos que nos ven de manera sagrada en cada consejo. Lo primero, alcalde, también referirme a las dificultades que estamos viviendo desde hace bastante tiempo ya con la pandemia. Lamentablemente, en la última semana los números han ido incrementando de manera reiterada y que ha puesto en jaque, yo creo, a todo nuestro sistema comunal. No solo pone en tela de juicio, por supuesto, a lo que pasa dentro de los hogares, el temor que se genera dentro de la familia, en el contexto también del retorno a clase, que favorablemente logramos, creo yo, aplazarlo por lo menos unas semanas más,
sino que también pone en jaque, alcalde, a nuestros funcionarios de la salud, que muchas veces quedan invisibilizados y que son realmente quienes están ahí trabajando a diario por colaborar en la contención de la pandemia. Yo creo que, alcalde, más allá de los elementos que me parecen positivos que usted esgrimió en reunión con el Seremi de Salud, que esperamos que puedan dar resultados, al menos para este fin de semana poder bajar a fase 2 y contar con una especie de merma en las probabilidades de contagio, de que venga gente afuera y que pudiese traer o no el virus, yo creo que es importante también seguir reforzando el trabajo comunicacional. En los diálogos que he tenido decenas de vecinos, siguen pensando que finalmente es el municipio el que tiene que decretar los cambios de fase. Y también generar un atisbo a lo que indicaba los colegas anteriormente respecto de cuáles son los indicadores que permiten cambio de fase, porque con lo que pasó en el Itueche días atrás en el cambio a fase 2 quedó la confusión más grande. No se entiende. Y el gran temor que hay por parte de la ciudadanía, alcalde, es que si tenemos a Pichilemu en fase 1, si tenemos a San Antonio en fase 1 y tenemos este fin de semana a Itueche en fase 2, ¿qué va a pasar con nuestra comuna? ¿Qué va a pasar también con los últimos turistas que probablemente se están tomando vacaciones un poco a destiempo? Si finalmente vamos a volver a colapsar y con la capacidad viral que tiene el COVID-19 podrían aumentar los casos. Entonces, yo lo que aprovecho es darle sustento y fuerza a las gestiones que pueda tener la administración para encontrar mecanismos más certeros. Yo creo que es necesario que los cordones sanitarios puedan volver y que sean efectivos, porque también en el sentido de los vecinos hacen control muchas veces aleatorio, donde controlan, qué sé yo, 100, los primeros 100 vehículos, y el resto, cuando se empieza a generar una cola bien grande ahí en el puente Rapel, quedan exentos. Hasta a mí me ha pasado de repente que he quedado exento de esos controles. Y es importante que esas determinaciones las puedan tomar las autoridades competentes, si no, muchas veces estas bajadas fase o cordones sanitarios quedan en foja cero. Es importante también que el espíritu fiscalizador que pueda tener el municipio con las nuevas áreas que está levantando pudiesen colaborar en la medida que los organismos competentes lo permitan. Y ahí todo el ánimo y reforzar sobre esta temática, alcalde, de lo importante que es colaborar en la contención y el apoyo de la gente de SESFAM. Yo he visto el cansancio, yo sé que tienen toda la voluntad para seguir trabajando, pero ya se ve el desgaste. Entonces es importante, lo dije en la sesión de fiscalización, lo vuelvo a decir ahora, que haya un apoyo, una contención hacia los funcionarios de la salud. Se necesita reinyectar fuerzas, se necesita reinyectar ánimo, porque es una labor bastante ingrata y en donde no han tenido tampoco un espacio de descanso. Muchos de ellos no ni siquiera se están pudiendo tomar las vacaciones habituales en esta fecha. Yo sé que la prioridad es el COVID, pero claramente se genera un desgaste profundo en eso, alcalde, y usted como empleador y líder también de CESFAM. Yo le sugiero que pueda tomar medidas de apoyo en ese sentido. En otro punto, señor alcalde, me extrañó que no se haya ingresado la correspondencia, la solicitud de la agrupación de agricultores. Con la mayoría de los concejales estuvimos presentes en una exposición de maquinaria en que van a, de hecho ya solicitaron formalmente el apoyo al Consejo Municipal y por supuesto a la Administración con presupuesto, de poder generar compra de maquinaria que le ayudaría de forma paliativa a poder generar una cosecha más eficiente y rápida en este proceso de cosecha de verano. Y no entró. Yo entiendo que hay procesos formales que se tienen que dar en la interna. Análisis, me imagino, del presupuesto, de que Dideco pueda validar si corresponde o no entregar la subvención. Pero yo creo que lo mínimo, para también dar un respaldo político en base al compromiso previo que tenemos con los agricultores, era que ingresara la correspondencia. Entonces yo ruego que se pueda tener lo antes posible para que pueda tomar fuerza y ojalá ese compromiso que hemos tenido y que es tan sentido por nuestros agricultores y agricultoras pueda ser cumplido por cada uno de nosotros. Añadir aquello, y también lo manifesté en la reunión con agricultores,
que el plan que ellos mismos han redactado hacia el Consejo Municipal del Centro de Innovación Agrícola en la Comuna de Navidad no solo se sustenta por maquinaria. Hay un montón de otros elementos que están proponiendo y que tienen que ver con posicionar al menos los cultivos de leguminosas, legumbres acá en la comuna, y eso requiere presupuesto, eso requiere profesionales, y eso va a requerir también acciones desde la interna y capaz que hasta una reformulación del área de fomento productivo. Se habla de poder certificar, de poder poner un sello de origen a las legumbres de la comuna de Navidad, entendiendo todo el carácter nutritivo, histórico que poseen. Y para aquello, no solo quedarnos, hacer ese llamado, alcalde, de no solo quedarnos en la compra de estas maquinarias, sino que también de una vez por todas atrevernos a posicionar la agricultura familiar campesina y a ponerlo como primer elemento y que se pueda conectar con otros ejes productivos, como son, por ejemplo, el turismo, que van muy, podrían ir muy de la mano, pero que hoy en día no se ha explotado con fuerza. Tenemos ejemplos pilotos que ha generado Provesal, pero hasta el día de hoy no logramos llevarlo a todas partes del territorio, y podría ser esa la salida, alcalde, que lo ha manifestado también en otra instancia, de diversificar la gama turística, no solo dejarla en el borde costero. Eso nos ayudaría a descongestionar toda la penetración turística que hay, y llevarla también como elemento de desarrollo hacia las localidades más desposeídas, que están, por ejemplo, en el Valle del Licancheo, hacia el Risco Colorado, hacia la zona de Pupuy, hacia la zona sur, y que necesitan ahí un ojo más planificador de parte del municipio y el área de fomento productivo, que hasta el día de hoy no se ha visto. Tercer elemento, señor alcalde, tiene que ver con la planta desalinizadora de Puertecillo. Tuve la oportunidad de conversar el día de ayer con los profesores de la Universidad de Concepción, que son los autores intelectuales de esta planta desalinizadora, y he tenido un antecedente que esta ya está instalada en Puertecillo. Me ponían antecedentes que la dirección de obra ha paralizado esta obra por posibles incumplimientos, y en donde yo quería hacer el llamado a la administración, alcalde, a que puedan generar una mesa de trabajo, ojalá que puedan incluir al Consejo, que incluso puedan invitar a la autoridad de la Universidad de Concepción al Consejo Municipal, y en conjunto podamos generar avances concretos para esta planta desalinizadora que está teniendo bastante retraso, y que por los elementos que pude observar, no son retrasos de corte estructural o invalidantes, tienen que ver principalmente con elementos de contrato, que incluso hay elementos que se podrían subsanar o clarificar, rebatir, y en donde es necesario que ustedes generen el diálogo como encargados o liderando este proyecto tremendo y envergadura para la localidad de Puertecillo. Dentro de los elementos que tengo, entiendo que el municipio estaría desconociendo el compromiso, por ejemplo, de generar el cierre perimetral, siendo que eso a viva voz ha quedado por parte de la dirección de planificación, y que es un elemento sustantivo hoy en día para poder resguardar toda esta infraestructura y que no quede como otras obras históricas de la comuna que quedaron tiradas ahí en el vacío, y que hoy en día los vecinos les tienden a denominar elefantes blancos, que finalmente nunca surtieron un efecto, a pesar de que era muy, muy buena la idea. En los pocos minutos que me quedan, alcalde, plantear también para nuestro equipo de Dideco que me han llegado reclamos de vecinos de La Vega La Boca, de La Boca, en donde la municipalidad se comprometió a entregar ayudas sociales y mejoras respecto de las inundaciones que tuvimos en enero pasado, y en donde todavía no se generan respuesta o por lo menos la retroalimentación de qué va esta ayuda social. Así que yo llamo ahí a nuestro director de Dideco a contactarse con los vecinos y por lo menos indicarle en qué fase están y cuánto falta para poder entregar esas ayudas sociales. Cierro con el Centro Astronómico de La Guada, y más allá del proceso de fiscalización y de término de obras que está en proceso también de revisión del Consejo Municipal, hago el llamado, alcalde, a que la Secretaría de Planificación y los entes planificadores de nuestra comuna se puedan hacer cargo de qué va a pasar cuando logremos inaugurar este centro astronómico, de generar un plan de manejo, y lo más importante es de cómo vamos a insertar a la comunidad de La Guada en este proyecto que tiene un montón de elementos positivos para generar desarrollo en este sector, y no solo ahí, sino que también hacia Paulún, San Rafael y Patahuilla. He conversado, alcalde, con vecinos de La Guada, he conversado con la juventud de La Guada, jóvenes relacionados, y que están muy interesados en hacerse cargo de este proyecto. Hay mucho interés,
yo creo que no habría mejor forma de que sea la comunidad la que se empodere con este proyecto, que pueda generar una figura de administración, de organización, y en conjunto con el rol municipal poder tener un nuevo foco de desarrollo científico, desarrollo turístico en la UADA, en base a los elementos astronómicos y quizá relacionarlo con elementos paleontológicos. Como sabemos, se da muy bien en la zona de San Rafael y Patagüilla. Entonces hay un elemento a desarrollar, y también el alcalde recibió llamados de vecinos que están disponibles para poder colaborar, apoyando de corte monetario, para que este proyecto sea una realidad. Entonces, yo creo que están todos los elementos, es cosa de que ustedes como administración puedan propiciar la instancia, y por supuesto yo a disposición para colaborar en aquello. Eso, alcalde, son todos los puntos que tenía, así que espero que se pueda dar respuesta y pronta celeridad en sus acciones. Muchas gracias. Gracias, Yanko. Piscina. Alcalde, buenos días colegas, don José Abarca, muy buenos días, demás funcionarios, veo a Loreto, veo a Francisco por ahí, no sé quién más está, a quienes nos escuchan también muy, muy buenos días. Alcalde, son varias cosas las que me aquejan. Primero, felicitar, alcalde, la pronta decisión suya de salir así de la nada, bajar desde la municipalidad, a de cierta forma pedirle a la comunidad que tome distanciamiento. Me llamó la atención ahora, hoy día, hace una hora atrás más o menos, que fui a la municipalidad y vi la cantidad enorme de personas que estaban frente o detrás de la municipalidad. Unos, por un lado, esperando la búsqueda activa y la segunda dosis de la vacuna, mientras que al lado estaban haciendo fila para que lo atendiera el registro civil, cosa que hoy día tampoco se estaba llevando a cabo. Me llama enormemente la atención la poca información que tiene la comunidad, el poco protocolo que se está llevando por parte, en este caso, de salud, en cuanto a esta misma búsqueda activa. Estaba la gente sin el resguardo necesario, obviamente estaban con mascarilla en su totalidad, sin embargo estaban uno al lado del otro conversando como si no pasara nada en esta comuna, cuando ya todos ustedes han mencionado lo que estamos viviendo. Me llama la atención, y por eso digo, lo felicito, alcalde, porque en verdad no es su trabajo. ¿Ya? No es, es su responsabilidad, pero no es una de sus tareas llegar, darse el trabajo de bajar al patio a decir, por favor, en este caso, la gente que estaba atendiendo, que estaba esperando el registro civil, la atención del registro civil, por favor, hoy día no atienden, esto pasa, esto no pasa, hacen los contactos telefónicos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que usted bajar al primer piso, alcalde? No lo entiendo, sinceramente. Habiendo tanto funcionario. Lo mismo, insisto, al costado, al otro costado, una fila muy larga, yo me imagino que eran trabajadores de alguna empresa en particular, pero no estaban tomándose los resguardos. Yo no llamo solamente a la concientización de la ciudadanía, de la ciudadanía, sino que también a los resguardos que están tomando nuestras autoridades para que esto se vea claro, conciso. Apoyo lo que dice Yanko, de cierta forma, en que la difusión no está. Quizás, pucha, alcalde, lo que estaba haciendo usted, conversándolo con la comunidad y manifestando lo que estaba sucediendo, lo tienen que hacer 10, 20, 30 funcionarios suyos. Entonces, ahí es donde siento que nuevamente el municipio tiene tanta cojera. Sin ir más lejos, me tocó ver personalmente cómo José Abarca, que hoy día está como secretario municipal, ya formalmente, de hecho, y además como administrador municipal. Y sinceramente, está claro que también
está ligado a responder todas las necesidades que se dan a la Jefatura de Administración y Finanzas. Porque claramente cuando sale un profesional necesita seguir estando esa persona, apoyando, porque no tiene por qué la persona que llega saber. Y en base a eso mismo, yo también quería hacer un hincapié. Alcalde, hace 5 meses que se sabía, bueno, que estaba vacante el cupo para la Secretaría Municipal. Hace 5 meses que se sabía que esto iba a tener que avanzar. ¿A qué me refiero con esto? Que alguien, y sabíamos que era José Abarca también, quien iba a asumir en este cargo. Usted lo sabía, alcalde. Entonces, me llama la atención, ¿por qué esperar a que la secretaria subrogante, irresponsablemente, y aquí me hago sumamente cargo de mis palabras, irresponsablemente deja su cargo para ir a una campaña electoral sin siquiera hacer de manera formal entrega de su cargo? Me parece sumamente irresponsable dejar a José Abarca en este caso, pudo haber sido cualquier otra persona. Hoy día es José Abarca quien tiene que asumir los roles de 3 jefaturas. 3 jefaturas de importancia, de relevante importancia. Y que en verdad ni siquiera se le haga entrega del puesto formalmente. Cuando yo tuve que salir del municipio alcalde, a mí me fue a buscar un abogado enviado directamente desde el municipio, por los funcionarios, a mi trabajo, en ese entonces el centro comercial, porque según ellos no se había entregado nada, porque según el municipio no se había entregado información, porque según todo el funcionario, todo el cuerpo interno, no se habían hecho las cosas como son. En ese momento no quise tomar demanda, no quise tomar cartas en el asunto, porque sinceramente no estaba para eso. Ya estaba embarazada. Entonces, en verdad, considero que es sumamente irresponsable, que en su momento no se llevaron las cosas como correspondían. Yo, cuando salí del municipio, de buena fe, y como persona, sinceramente, por respetar la persona que en este caso yo estaba reemplazando, que era Pamela Morales en este caso, fui, acudí, entregué toda la información había y por haber, porque ella no fue, y eso insisto, ella no, a lo mejor no tenía la capacidad en ese momento de poder ver toda la información que estaba. No sé cuál era el motivo, la documentación siempre estuvo ahí. Lo importante es que se tomaron esos resguardos. Lo importante es que había esa buena disposición de una persona que ya no era funcionario y que quiso entregar toda esta documentación porque la gente internamente no trabajaba acorde. Hoy día le está pasando a José Abarca. Hoy día hay una candidatura detrás de esto. Y en base a esto mismo, también hay muchos funcionarios que hoy día están de vacaciones tras lo mismo. Considero que es una falta, insisto, y una irresponsabilidad enorme el gran abismo y el gran espacio que le están dejando a José Abarca sin poder completar. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque José Abarca hoy día está asumiendo la responsabilidad que no le corresponde. Hoy día está en un puesto profesional que no tiene ninguna información de respaldo. Hoy día, ¿cómo se puede trabajar en el caso mismo de él como secretario municipal si no tiene respaldo, información alguna respecto a todo lo que se ha hecho los meses anteriores? La secretaria municipal dejó todas las inquietudes del consejo respondidas, dejó todo el trabajo que el consejo municipal estableció en su momento, que tenía que tener una respuesta pronta, oportuna,
Aquí se me vienen dos preguntas de inmediato. Yanco establece una. ¿Por qué no ingresó la información correspondiente a la organización de agricultores? La, en este caso, la agrupación de agricultores Navidad. Eso fue entregado hace mucho. ¿Por qué hoy día no se le da respuesta a esa gente? ¿Por qué la solicitud que ingresó ya hace 3 semanas atrás por parte del Centro Cultural del Adulto Mayor de la Vega de Pupuya no tuvo respuesta? Habiendo el compromiso de la misma Secretaría Municipal de que esta, al terminar la sesión, iba a informar qué era lo que pasaba con ellos. De verdad, alcalde, siento que no corresponde. Siento que es una falta de respeto a José Abarca. Creo que es una falta de respeto a todo funcionario que llega, que no tenga toda la información correspondiente para poder desarrollar bien su trabajo. José Abarca hoy día está haciendo también el trabajo de administrador municipal. Otro cargo que se fue sin entregar una información respecto a todo el procedimiento administrativo que se tenía que hacer. ¿Por qué se llevan procedimientos tan mal hechos? ¿Por qué no hay un manual de procedimiento interno? Cuando ese manual de procedimiento interno estuvo en algún momento en el PMG de del municipio, estuvo, o de los funcionarios, estuvo dentro de las tareas que se llevaron a cabo o que se solicitaron a través de una consultora externa, en donde hubieron 2 años de trabajo, 2 años de trabajo de pago a un profesional externo para que se capacitara con esto. ¿Por qué siguen habiendo fallas tan graves? ¿Por qué siempre tiene que haber solamente buena fe? Es sumamente complejo, yo lo insisto, y ver, me da pena de verdad ver que uno entra al municipio y en el segundo piso hay un funcionario, perdón, José Abarca, el alcalde, y una persona que no sé si fue contratada honorario, en verdad, Yamilé, muy atenta, pero que lleva 3 días de trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede trabajar con tanta responsabilidad y hacer bien su trabajo si efectivamente no tiene las herramientas para poder hacerlo? Quizás tiene la capacidad, por supuesto, pero por muy capaz que sea, va a ser imposible de llevar a cabo sus funciones si no tiene a la gente para poder desarrollar su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué el funcionamiento interno no se antepone ante estas situaciones? Señorita concejal, se ha cumplido su periodo de intervención. El resto también, ¿eh? Señor José Abarca, el resto también. Segundo. Alcalde, estuvimos en una reunión el día viernes, estuvimos todos los concejales, don Fidel, don Lautaro, Daniel, Yanco, don Aníbal, entiendo que por su tema médico no pudo estar presente. Y en ese sentido, se conversó dentro de esa reunión, alcalde, la posibilidad, y de hecho hubo un acuerdo por parte del Consejo Municipal, en donde se le pedía poder a usted, alcalde, como máximo representante del Consejo y como presidente del Consejo, poder prestar apoyo para esa iniciativa. Los agricultores están pidiendo en una primera instancia, porque como dijo Yanco, es un informe bastante interesante y sumamente importante para el funcionamiento de la asociación y también de los demás agricultores, que se pueda aprobar, alcalde, un monto de 12 millones de pesos para comprar 2 máquinas que son sumamente importantes para ellos. Máquinas que le ayudan a bajar la cantidad de días y para poder hacer eficientemente sus trabajos. En ese sentido, alcalde, yo solicito a usted como concejal poder tomar el acuerdo también de poder traerlo al Consejo Municipal. Más allá de que la solicitud se ingresó, yo sé que existe la voluntad de los concejales para que esto se pueda, insisto, aprobar en el Consejo. Me imagino que siguen con la misma idea, los demás concejales, de poder apoyar a esta organización, de poder colaborar de cierta forma con esta necesidad que para ellos también es urgente.
es un tema que es sumamente interesante, lo manifestamos en esa reunión, hay varias posibilidades de poder hacer posible esta necesidad por parte de los agricultores a través de fondos de emergencia, a través de una modificación presupuestaria, a través de una compra interna de un departamento en específico, así como se hizo con la chipeadora y que hoy día por fin se está utilizando, también podemos nosotros como consejo apoyar esa gestión, si así lo necesita o sea, lo requiere la municipalidad a través de una de las direcciones. Entonces, ojo con eso, solicito de verdad pueda tomarse este acuerdo y puedan al menos ingresar, insisto, la solicitud para que lo puedan ver personalmente la dirección correspondiente y poder tomar el apoyo, de buena manera la necesidad de estos agricultores, que insisto, 12 millones para el Consejo Municipal es nada en relación a lo que realmente necesitan nuestros agricultores de la comuna de Navidad. No sé si existe la posibilidad, alcalde, que pueda ingresarse eso al Consejo. Gracias, Priscila. Yo en la próxima sesión no hay ningún problema, yo voy a averiguar de la situación, ¿ya? Y en el tema del tiempo, sí, en realidad estamos más que excedidos, Priscila. Yo quiero aclararte algo, y para el Consejo también, la municipalidad está funcionando. Los actos administrativos que están al interior dados en el día de hoy, aún con las contingencias que dan, están dentro de la norma. José Abarca no es jefe de administración y finanzas. Hay una subrogante y eso está bien hecho, aunque la titular sea la señora ex secretaria municipal que está de vacaciones. No voy a opinar lo que está haciendo la secretaria municipal en vacaciones. Son cosas particulares en este frente a la municipalidad. ¿Ya? La chica que está trabajando en la oficina de parte, ella está de noviembre con nosotros acá. ¿Ya? No es una chica nueva. La señorita Karen, entiendo que está con licencia, y la señorita Karen de con feriado, y la señora Margarita con licencia. ¿Ya? Pero la municipalidad está funcionando de todas maneras con todas estas contingencias. ¿Ya? Y lo único que puedo decir es sí, acierto de lo que usted dijo, de que aquí faltó una entrega de las de las cosas pendientes que habrían de la secretaria municipal al nuevo secretario, que muchas de ellas calzan para el Consejo, ¿sí? Y eso lo voy a requerir. Le agradezco su intervención. Para no, yo voy a preparar una respuesta a varias de los planteamientos que se hacen aquí, que están, que tienen salida. En el caso, por ejemplo, del tema de la guada, a mí me interesa mucho. Yo estuve conversando con los funcionarios con respecto a la recepción y qué es lo que vamos a hacer el día de mañana con eso. Yanko, que tú planteas y que es de interés del Consejo, ¿ya? Y otras situaciones que también se las voy a tener yo por escrito en la próxima sesión, bueno, en el transcurso de aquí a la próxima sesión yo le voy a dar alguna respuesta, porque para varias situaciones hay respuestas concretas, pero más que nada me interesa el tema de salud. A ver, no soy muy de aspavientos en el tema, pero ayer yo, en la reunión que tuvimos con el Seremi, porque este es el tema central hoy día, como lo planteaba Daniel y los demás concejales, el tema del COVID. Yo fui fuerte con el Seremi ayer, fui fuerte, y le pedí disculpas a su vez, pero le hice notar esa desigualdad en la aplicación o rebaja de la fase en relación a las comunas vecinas. Yo no lo entendía. Entonces, él, al terminar la reunión que tuvimos virtual, él dijo que ayer en la tarde despachaba al ministerio la carta de nosotros más la información de ellos, y lo más probable, dijo que Navidad, de aquí al sábado, debiera quedar en fase 1 o 2. Sí, es simple. Y lo otro es que yo, tomando la idea de Lautaro, yo le mando la carta al gobernador, que el gobernador le diga al hombre de la fuerza o le transmita al comisario de carabinero para que, si podemos hacer un control ahí en el sector del Piuchén, que hay una franja larga que se pueden parar vehículos ahí, por último pedirle el permiso a ese interregional y por último padearlos un rato, y el que no tenga nada que se devuelva, si es que el gobernador nos da una señal de aquí a mañana, ¿ya? Y eso yo lo voy a conversar más tarde con el teniente. También fui grave
grave con el agente del Seremi, no recuerdo el oficio del gobernador. Yo quise saber, y esto también, y a ustedes les conta. Yo no vi a Carabineros en el verano, en realidad. ¿Ya? Yo en realidad también no fui a los sectores de playa cuando estaba la afluencia mayor, que podrían haber estado ahí. Generalmente yo a las playas voy el día sábado, domingo por la mañana, para recoger las cosas que pasan ahí, como están las cosas materiales, para decirle el día lunes a los funcionarios, oye, vayan a corregir y a ver estas situaciones. Como por ejemplo, el aseo que quedó este fin de semana, ¿ya? Y que debe estar impecable, supongo, voy a hacerlo revisar. Y estuvo la actuación de todas maneras de los funcionarios el fin de semana tratando, y ustedes tienen que comprender esa parte, que es difícil que un civil, aún con un tarjetón y en el pecho, vaya a decirle, súbete la mascarilla, toma distancia a civiles que vienen de otros lados con lo agresivo que está nuestra población hoy en día, ¿ya? Pero se hizo lo que se pudo en ese aspecto, pero el centro del tema del COVID es lo preocupante hoy en día, ¿ya? Y eso lo tomó el Seremi ayer, porque él hizo la invitación. Yo fui fuerte, como le digo, fui fuerte en mi expresión incluso, que me llevó a pedirle disculpas al final de cuentas, y él decirle la visita que venía ese carro, no sé, para mitigar un poco hoy día, aquí para tomar muestras, y de la información que sería mandada al Ministerio, reforzada con la información de hecho, ¿ya? Eso hoy día, y en lo otro yo les voy a tener respuesta. Como todavía me quedan sesgos de secretario a mí, así que alguna respuesta les voy a tener en otro sentido, y convocar, a mí me interesa a Daniel, consejo, lo he dicho en algunas sesiones pasadas, a mí me interesa profundamente también la situación presupuestaria. Yo no quiero dejar dudas de ninguna naturaleza, y las cosas que queden pendientes serán aclaradas o declaradas la situación en que están, pero no quiero dejar nada en la oscuridad con respecto especialmente al tema presupuestario o económico del municipio. Y voy a proponerme invitarlo a ustedes o citarlo a ustedes a una sesión extraordinaria para que veamos específicamente la ejecución presupuestaria del año 20, ya con la presencia del director de control también y los responsables de las tres áreas. Yo sigo insistente en las instrucciones internas. Yo he solicitado asesoría con respecto a las cosas que tengo pendientes. Sé lo que debo hacer de aquí a una fecha, ¿ya? Porque como dije hace un rato, porque las instrucciones no son de hoy día, ni de ayer, ni las reiteradas manifestaciones de ustedes tampoco son de hoy día, ni de ayer. Y eso yo lo he traspasado a los directivos que corresponden, y ellos van a tener que responder en algún minuto. Dicho esas aclaraciones, pasamos al punto siguiente. Ah, perdón, mil veces. Don Aníbal. Sí, alcalde, buenos días a todos los amigos. Una pequeña reflexión media tirada de las mechas, pero yo creo que el ministro de Salud no tiene idea que existe Navidad, porque nunca se ha referido a Navidad en ese tema que estamos hablando, porque como todos mis colegas han hablado del COVID, yo no voy a hablar del COVID, pero a mí me gustaría mandarle una foto al ministro de Salud que Navidad existe, porque para mí parece que no existiera. Porque yo creo que la mayoría de los alcaldes han salido en la televisión presentando los problemas de su comuna. Y a usted, señor alcalde, nunca lo han invitado o nunca ha podido estar en la televisión para dar a conocer los problemas y las necesidades que tiene su comuna. Eso a mí me gustaría que también usted fuera tomado en cuenta como autoridad del país y con los años de experiencia que usted tiene, y nunca ha sido tomado en cuenta, porque yo no lo he visto nunca en la televisión. Esas serían dos cositas que quería, o sea, una de ellas, y la otra cosita, que en una oportunidad nosotros aprobamos un proyecto de las Naciones Unidas
de que venía una gran cantidad de maquinaria para los agricultores y que venían más o menos 70 proyectos de invernadero para la comuna, y eso no se le ha hecho seguimiento. Eso está en este momento, está no sé por qué votado. La línea lo tenía a cargo y venían tractores, venía una máquina cosechadora de poroto, venían varias cosas para eso, señor alcalde. ¿Y qué pasó eso? ¿Y es plata? Es plata que se decretó para la comuna de Navidad en aquellos años, hace como 2 años atrás que fue eso. Pero no, los invernaderos en la comuna, yo creo que no se han hecho, señor alcalde, más de 10, y eran 70. ¿Dónde está esa plata? Don Aníbal, es el proyecto, sí, efectivamente, con fondos de la Comunidad Europea y Naciones Unidas para el Cambio Climático, que lo está aplicando INEA, para 8 comunas del secano costero, donde está metido Navidad, también con un grupo de agricultores seleccionados. Voy a mandar un oficio al Seremi de Agricultura, que es el titular de ese programa, pidiendo la información, qué pasa con el programa y los efectos en la comuna de Navidad. Claro, porque ahí cabe, pues, señor alcalde, con el problema que están presentando mis colegas por las necesidades que tienen los agricultores. Les pido un paréntesis a todos, que el Seremi de Salud me está llamando, a lo mejor ya. Es para algo importante. Por favor, ya. Les pido un paréntesis. Salud. Ya. Don Aníbal. Sí, diga. A ver, eso de ese proyecto está circunscrito a un grupo de agricultores. No son los mismos. ¿Ya? Sí, y la maquinaria finalmente se hizo un pool. ¿Ya? No sé si ha visto el tractor grande ese que ha andado por acá arando, rastreando. Sí. Ya. Es un pool, o sea, si necesitan la cosechadora hay que traerla de Marchigüe, supongamos. Y si en Marchigüe necesitan el arado subsolador, que está aquí en Navidad, lo llevan a Marchigüe. Es un pool de maquinaria. Sí. Pero esto es otra cosa, don Aníbal. Sí, déjale consejo. El Seremi de Salud me acaba de informar de que el Ministerio de Salud ha decretado la fase 2 para Navidad a partir del sábado a las 5 de la mañana. Bien. Ese es el efecto de la reunión y de la información que le entregamos y para satisfacer un poco las inquietudes de ustedes y para transmitirle a la gente. A partir del sábado a las 5 de la mañana. No, o sea, se dieron cuenta que existía Navidad. Estábamos en la Unión. Ya, el proyecto ya. De INEA para el cambio climático, yo voy a pedir información. Gracias, alcalde. Ya, ahora voy con mis intervenciones. Ocupé 2 minutos, señor Faría, así que no se ríe. Ya, yo quiero que hoy día les pido, colegas, señor alcalde y amigos, que resolvamos. Yo creo que resolvamos el tema del nombre del estadio de Pupulla, que requerido por la comunidad y el club deportivo que se le pusiera Francisco Navarro. Por favor, podemos ver ese tema y tomar el acuerdo, y el señor alcalde crear o hacer el decreto para que esto sea efectivo, señor alcalde. Si el consejo lo estima a bien, yo no tengo ningún problema, pero el consejo tiene que tomar el acuerdo. Ya, pues.
Señor alcalde. ¿Qué dicen ustedes, señores concejales? ¿Y la comunidad qué dice? ¿O no? Señor alcalde, mire, la verdad, alcalde, que en mi opinión, tomando la idea de don Aníbal, yo creo que efectivamente estamos al debe en cuanto a darle importancia o relevancia a cualquier líder que hemos tenido en la Comuna de Navidad. Yo creo que don Francisco Navarro en el sector de Bubuya se merece y se ganó, digamos, con crece ese lugar a raíz de sus acciones que realizó cuando fue autoridad comunal. Y también el apoyo que prestó a ese club deportivo que hoy día goza con sede, con un lindo estadio, con buen césped, iluminado. Yo creo que fue en esos inicios, don Francisco nunca pensó que íbamos a tener hoy día un estadio empastado, iluminado. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo con don Aníbal que eso se haga, y se haga hoy día en Pupulla, otro día se haga en Matanza, La Boca, Navidad, Rapel y todos los sectores donde han pasado algunos líderes y han dejado alguna importante huella positivamente. Así que yo quiero prestarle el apoyo a la inquietud y a la, al punto que está planteando don Aníbal. Pide el acuerdo, pues, señor alcalde. Micrófono apagado, alcalde. Señor alcalde. Dice que el Consejo Municipal coloca los nombres a los bienes nacionales de uso público. Calles, pasajes, plazas. Ya, lo que se usa regularmente, el sí, Consejo, los consejos pasados han dicho que opine la gente para recoger la opinión de la gente. Creo que está entregado. Entiendo que hay una carta del año pasado o antepasado de la comunidad de Pupulla. Que no me digan que la tengo, que la saque de la manga hoy día. Si el consejo lo estima, si el consejo lo estima bien, se puede hacer. Ya, pues, tome el acuerdo, señor alcalde. Pero alcalde, existe la documentación esa, ¿no? Si hay una documentación, Lautaro, de las comunidades de Pupulla, que dijeron una vez, manifestaron por escrito la su ponencia en ese sentido. ¿Qué más? Yo no la tengo en la mano. Lo invito a leer la ley del daño constitucional municipal, alcalde. Sí, lo invito a leer la ley orgánica constitucional de municipalidad en el ítem participación ciudadana. Pero si está, pues, Priscila, está el documento. Se envió Priscila. Hace más de un año. Sí, es que ese es el tema. Sí, don Aníbal, sí. Bueno, yo lo manifesté, don Aníbal, en la sesión anterior. Yo lo respaldo completamente, pero yo necesito la documentación. Porque, de hecho, yo ya lo hablé con la directiva de la Junta de Vecinos, lo conversé con los chiquillos, dije que era también algo que usted estaba solicitando, que yo lo respaldaba, por si acaso, paso el aviso. Y ellos también están de acuerdo, lo conversamos, pero es algo informal, tiene que ser formal. Si es que quiere, yo le ayudo a recolectar la firma, pero hagámoslo como corresponde, los acuerdos se tienen que tomar con los documentos en mano. No vale que fuera el año pasado porque probablemente no van a encontrar nunca ese papel. Entonces, ojo con eso, ya, si no cuesta nada pescar una lista, llevarla y pasar casa por casa y tener la información respecto a lo que están necesitando. Pero la ley es la ley, sean claros, y establece en la Organización Constitucional de Municipalidades, en el ítem de participación ciudadana, que se tiene que tener esta documentación. Así que ojo con eso, por favor, seamos responsables. En la intervención anterior se quería... Alcalde, sí, ese trabajo ya está hecho.
ese trabajo ya está hecho de la recolección de la firma y que nació desde la comunidad de Pupuya y está en el municipio. Para la próxima sesión, como lo pide la concejala, aunque yo sé que está, ¿ya? Para la próxima sesión, téngalo presente y tomamos la cuenta. ¿Cómo colocar en punto en tabla, don Aníbal? ¿Te parece? Don Aníbal. Ese mismo ya, acuerdo se tomó hace dos semanas atrás, ojo. Ya. Quedamos en eso. Y ahí, ahí está el tema que usted planteaba, pues, Priscila, de la entrega de la secretaría. Está nublado el tema. Está nublado el día. Ya, don Aníbal. Siguiendo, me quedan dos cositas nomás, alcalde. Se alargaron las cositas por intervención de mis colegas, por lo tanto, tengo dos cositas más. La barrera que he solicitado en varias oportunidades en el puente de Don Quelo Fieroa, a la salida del puente para allá, se necesita una barrera, señor alcalde, pero inmediata, porque hay un peligro público ahí. Lo otro, señor alcalde, los hoyos en el sector de Pupuya fueron tapados, pero a mí me gustaría que se hiciera un nuevo recorrido, porque hay muchos, parece que tienen un ojo nomás los jóvenes que andan tapando los hoyos, porque tapan uno y al lado dejaron otro. Y entonces eso no está bien, o sea, ¿cómo no van a ver eso? Pucha, es terrible este tema, porque resulta que esta otra semana ya vamos a tener la pila de hoyos otra vez. ¿Por qué el hoyo chico del lado no se tapa? Sí, alcalde, dígame. No, efectivamente, yo verifiqué el sábado, anduve por allá. El sábado vi que quedaron algunos hoyos más pequeños, claro, que si no se taparon van a crecer. Pero estaban comprando más material porque se ocuparon las 700 bolsas que había. Sí. Eso. Oiga, alcalde, tan rápido. Oiga, alcalde, y taparon solamente. Eso, por favor, don Aníbal, por favor. Eso era. No escuché esa parte ¿de qué se trataba? ¿Qué cosa? Lo último que dice Priscila, eso, don Aníbal, faltaba alguna cosa así. Yo tampoco. Priscila, ¿qué fue el alcance? Es que se taparon los hoyos solamente desde Don Teco para abajo y de ahí de donde los señores Abarca hacia abajo también está la chorrera de hoyos, por alcalde. Desde el cruce de Los Mayos para abajo. Sí, pues, todo. Frente al terreno que ahora va a ser de la PR, ahí donde estaba la escuela. Sí. Exacto. Todo ese espacio, hay varios hoyos ahí importantes, a la vuelta de Don Mario. Y el hoyo. ¿Dónde están los señores Navarro ahí? Ya. Oiga, Sila, y el hoyo que taparon camino a Navidad en el puente del Cristo. Se desgranó ya, pues está todo desgranado. Sí, sí, eso es verdad, don Aníbal. Oiga, está todo desgranado. Don Aníbal. Fidel. Oiga, lo último. ¿Cómo? Dígame. Lo último, señora. Disculpe, lo último, señora. Dígame. Disculpe la. La, dígame. De repente dando las cosas. Lo último, ¿en qué quedó que salió el decreto el otro día de por ahí está Francisco presente el arreglo del camino del Alto Grande a la señora María Hidalgo? Yo le quiero preguntar a Francisco qué pasó con eso, porque él mandó un documento que se ejecutaba esta semana que estamos. ¿Qué dice don Francisco? ¿Está por ahí? ¿O la señora Mora, la señora Loreto, sabrá algo de ese tema?
Don Aníbal. Buenos días nuevamente. Don Aníbal, sí, nosotros ya contamos, buenos días, con el convenio para de maquinaria, ¿cierto? Con una empresa acá de la comuna, en la cual nosotros estamos haciendo las coordinaciones ellos para saber la disponibilidad de su maquinaria. Ya contamos con maicillo, motoniveladora, arriendo de rollo compactador, ¿cierto? Y el camino al jefe municipal. Nosotros enviamos los antecedentes para apenas ellos tengan la disponibilidad de su maquinaria, nosotros vamos a reparar ese camino. Ya, pero ¿cuánto sería? Mire, estamos esperando respuesta de, como le decía, disponibilidad de la empresa. El maicillo, sí, eso, nosotros contratamos ese convenio con otra empresa de la comuna, eso está disponible, ¿cierto? Y están a la espera, ¿cómo se llama? Que nosotros le indicamos el día, pero la moto niveladora, rollo compactador, eso estamos a la espera. Ya. Ya. Ya, perfecto. Nos comunica cuando es para yo avisarle a la gente para que me preparen un almuerzo a los maquinistas. Ya, gracias. De todas maneras, don Ariel. Gracias a usted. Fidel. Ya. Bien, alcalde, buenos días. Buenos días, consejo. Buenos días, funcionario. Y también un saludo a los vecinos que los siguen por Facebook. Como primer punto, alcalde, yo quiero mencionar y respaldar intervenciones de algunos colegas concejales en las cuales también quiero aportar algo. En cuanto al trabajo que hoy día está realizando el registro civil en nuestra comuna de Navidad, ya que de 2 días que se estaba haciendo normalmente se bajó a 1. Por lo tanto, la afluencia de público aumenta al doble o al triple. Lo que yo quiero pedir al alcalde que en lo posible se envíe un oficio al Ministerio de Justicia o Ministerio de Desarrollo Social, por favor me corrigen. Justicia. De Justicia. Se tome medidas y puedan tener un funcionario a lo menos 2 días en la comuna de Navidad. ¿Y por qué esto, alcalde, con tanta urgencia y necesidad que existe, donde nosotros siempre hablamos, y en lo personal, de nuestros adultos mayores? Y ver adultos mayores en el día de hoy esperando atención del profesional, del funcionario, la verdad que da un poco de, no sé, de vergüenza al alcalde de ver a nuestros viejitos en esta comuna de Navidad, que son mayoría, esperando ahí pacientemente, con los días helados que están amaneciendo y también todos entendemos que necesitan ellos de dónde cobijarse, dónde sentarse en algún momento para esperar su número, porque así es, van por número y orden de llegada. Quizás diéramos cómo pedir una atención prioritaria para estos ciudadanos nuestros, para estos adultos mayores nuestros. Así que, insisto, alcalde, me gustaría un oficio, digamos, al Ministerio de Justicia para que se considere y ojalá se pueda solucionar este tema dando un día más de este profesional, de este funcionario en la comuna, en esta comuna. Como segundo punto, alcalde, yo quiero referirme, no sé por cuántas veces me he referido a esto y también mis colegas concejales, a lo que es la mala iluminación pública que tenemos en la comuna, en sectores relevantes, donde cualquier momento se apaga la luz pública y queda apagada por 2, 3, 4 días, como es el sector de La Boca de Navidad. Y también en lugares diferentes a la comuna. He visto sectores en Pupulla, Navidad, Rapel, Matanza, y que nuestra dirección de obra aún no haya podido sacar
en lo que está metido, digamos, de sanear primero con aquel empresario de tiempo atrás y hacer nueva licitación. Yo creo que ya es casi un año, alcalde, que estamos, creo que del mes de abril, ya estamos marzo, y no sé qué pasa, ¿por qué no se puede solucionar aquello? La verdad que ya no hay respuesta, no hay respuesta a nuestros ciudadanos que sea creíble y no mentirles. Así que espero, ya se lo fue el verano, en parte me imagino que nuestros profesionales de obra tendrán un poquito más de tiempo para dedicarle el tiempo necesario y solucionar esto. La misma cosa con la mantención de camino no pavimentado. ¿Cuántas veces se ha licitado y no aparecen oferentes? Tampoco hemos sido capaces de solucionar aquello. Yo también digo casi a un año de ese alcalde. Así que también el llamado a los profesionales de la municipalidad que le corresponde. Dos años. Que le corresponde hacerlo. Dos años, don Federico. Lo solucionen a la brevedad, porque la verdad que no sé qué es lo que falta. Me gustaría saber qué es lo que falta. Si faltan recursos, la verdad que no sé. Por lo menos que lo entreguen un informe de por qué no se han podido realizar estas dos importantes acciones para el beneficio de nuestra comunidad. Y como último punto, alcalde, yo quiero referirme, digamos, que en tabla, un par de sesiones atrás, aparecía el punto de modificaciones al reglamento que regula el otorgamiento de subvenciones y aporte a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro. Eso decía el punto, que para mí es súper relevante tener este reglamento modificado para salir de quizás hasta de algunos compromisos que debiera tener la administración, como por ejemplo entregarle a quién se le puede entregar beneficio de subvención y a quién no, para que nuestra gente también lo tenga claro. Y en cuanto, alcalde, a la intervención de colegas anteriores, yo creo que efectivamente nuestros agricultores de la comuna de Navidad, que han hecho historia en esta comuna, no olvidarse que los años no tan lejanos, esta comuna vivía, yo diría casi un 80% de lo que es la agricultura, y también incorporar ahí a la pesca de la comuna de Navidad. Esa fue nuestra costumbre, cultura, tradiciones. Yo vivía este grupo de agricultores de Navidad que quieren seguir sobreviviendo, quieren seguir aportando trabajo, aportando alimentos para nuestra gente. No debiéramos hacer oídos sordos, querido alcalde. Yo creo que a la administración municipal, este grupo de trabajadores agrícolas son muy importantes. Y también hay que decirlo, siempre han trabajado, digamos, precariamente, por no tener los elementos necesarios para hacer una mejor labor. Hoy día nuestros agricultores envejecen. ¿Y qué mejor sería, alcalde, de entregarle para que alivien un poco su labor tan importante? ¿Y por qué no también para incentivar a nuestros jóvenes agricultores que sí se puede seguir trabajando con innovación, aplicando un poco de tecnología? Y no dejar que la tradición de la comuna de Navidad se muera así tan fácil. Así que también respaldo plenamente a este grupo de agricultores que están solicitando aquella ayuda, alcalde. Y por eso yo digo que la modificación al reglamento de otorgamiento de subvenciones es súper súper importante verlo lo antes posible y regularlo para lograr algunos objetivos. Eso es mi intervención, alcalde. Gracias. Gracias, Fidel. Cuarto punto, pronunciamiento del Consejo en materia aprobación reglamento de entrega de beca municipal.
en primer lugar, y después está la renovación de convenio de colaboración con las Municipalidad de Navidad. Con la primera materia, Francisco, tú estás escuchando, me imagino que tienes la respuesta preparada con respecto, yo también, estaba en conocimiento que se debiera haber visto también la aprobación de las subvenciones, ¿ya? ¿Y cuál es el motivo por qué no se incluyó hoy día en la materia, en las materias? Entonces, intervenciones para el pronunciamiento del Consejo por parte de IDECO, en primer lugar por la aprobación del reglamento de entrega municipal y una explicación por la aclaración con respecto a los reglamentos subvenciones. ¿Ya? Francisco, no sé con quién está acompañado en este minuto. Sí, Loreto. Alcalde, sí, buenos días. Obviamente, sí, me acompaña Loreto Mora, asistente social. Bueno, en primera instancia queremos presentar la propuesta de modificación al reglamento de la beca municipal, ¿cierto? Que lamentablemente, por cuestiones de tiempo, ya no hemos podido, ¿cómo se llama?, presentarla. Ya hace dos consejos atrás que hemos quedado, no nos ha alcanzado el tiempo. Justamente también con el punto de la propuesta de modificación de ¿cómo se llama?, de reglamento de subvenciones y fondes. Sí, quisimos priorizar, alcaldes, señores concejales, como en dos oportunidades ya estos puntos han quedado pendientes. Sabemos que hay estas materias que son importantes, que se discuten en cada sesión de consejo. Y para nosotros es relevante, sí, y estamos con los tiempos juntos, ¿cierto?, para dar a conocer el reglamento de la beca municipal, ¿cierto? Y quisimos priorizar ese punto que para nosotros es importante y los tiempos estamos como bien apresurados en eso. Pero ustedes tienen, Francisco, ustedes tienen el tema del reglamento también para la entrega de las subvenciones y está en ustedes la carta de los agricultores de la comuna. ¿Les llegó a ustedes para que entregaran en algún minuto la evaluación de esa solicitud? Así la firme, pues. Alcalde, sí, la información no llegó a nosotros. Sí, es por eso que se planteó la modificación. La modificación está enviada, ambos reglamentos están enviados a todos los concejales, ¿cierto? Así es que la tienen toda esa información. Sí, pero y está la copia también en los casilleros, Francisco, por si acaso. La copia de la carta. En la beca y no las subvenciones. A eso, hoy día estoy pagando el pato yo, pues. Yo no tengo que pagar nada de pato aquí porque están las cosas para los acuerdos necesarios. Voy a atribuir que usted estimó que no iba a haber tiempo otra vez para ver los temas y se dejó solamente la beca municipal. Entonces, prioridad para la siguiente sesión, el tema de las subvenciones, ¿ya? Donde deben estar incluidas las cartas de los agricultores, la situación de la vega de Pupulla. No me acuerdo qué otras cosas más hay pendientes que deben tenerlas ustedes. Y si las pasaron a la Secretaría, por favor, conversen con José Abarca. Oiga, pero la información llegó al Consejo, ¿ah? ¿Eh? Eso está en los correos. El tema es que hace como dos semanas. No está en la tabla en la modificación, estimada concejala. No está en la tabla la modificación al reglamento de otorgamiento de este beneficio. Me extraña, don Fidel, que está poniendo trabas en esto. Jamás, mija, jamás. Usted sabe que todo el respaldo a nuestros agricultores, soy uno de ellos, sin recibir beneficio, bueno. Pero los acompaño porque mi vida ha sido relacionada a la agricultura. No podría estar contrario a ello. No pongamos cosas que no corresponden, por favor, concejala. Yo estoy aludiendo a lo que está pasando nomás. Gracias. Mal está aludiendo usted, pues, muy mal. Ya, Francisco, Loreto. Ya. Alcalde, entonces vamos a presentar la propuesta de modificación de reglamento de la beca municipal, ¿sí? Principalmente que estas mejoras nos permiten llegar, bueno, poder, ¿cómo se llama?, mejorar el proceso de postulación, ¿sí?, y abarcar, ¿cierto?, tener una mejor cobertura a todos nuestros estudiantes de enseñanza superior, ¿sí? Esta modificación nosotros, estas observaciones las pudimos ver en el proceso anterior, y es por eso que creemos que es muy importante que podamos hacer estas modificaciones,
siempre, principalmente para poder dar mayor facilidad, mayor cobertura a nuestros estudiantes, ¿cierto? Nosotros hemos presentado estas propuestas a ustedes, ¿cierto? Estas inquietudes, estas postulaciones que vienen con observaciones, y ustedes siempre las han aprobado, ¿cierto? En sesión de consejo. Así que nosotros quisimos, ¿cómo se llama?, modificar ciertos puntos que creemos que son importantes y en el cual nosotros vamos a dar a conocer en este momento. Bueno. ¿Pueden ver el documento? Sí, Mancho. ¿Sí? Ok. Bueno, la información ustedes las tienen en su correo. El día 17 de febrero se envió esa información. Nosotros enviamos el reglamento actual, ¿cierto? Y en la propuesta de modificación, que es la cual estoy presentando, en donde vamos a ir al artículo 4. Bueno, las modificaciones están en un color amarillo que ustedes pueden ver. Y Loreto Mora, la asistente social, ¿cómo se llama?, va a dar a conocer las modificaciones que estamos presentando. Por favor, Loreto. Loreto, tu micrófono. Todo de nuevo, buenas tardes, buenos días. El primer punto que modificamos fue el de los beneficios del FUAS, ya que en el reglamento actual dice que tienen que haber postulado hasta el mes de noviembre de cada año. Actualmente, hoy día el FUAS está en un segundo proceso de que los alumnos postulen y es hasta el 18 de abril, ¿ya? Por lo tanto, sacamos el proceso durante el mes de noviembre de cada año. Lo dejamos abierto, haber postulado solamente a eso. El año pasado le pedíamos a los alumnos el certificado de alumno regular con carga académica. Muchos alumnos se complicaban, no podían pedir la carga académica, entonces ahora lo especificamos y lo desglosamos, y la carga académica es el horario de clases de los alumnos del semestre o año que corresponde. Otro punto que lo sacamos era donde efectivamente el registro debía presentar un total de ingresos en el registro social de hogares, que era el per cápita, ya que eran alrededor de 180, entre 150 y 160 mil pesos por cada uno, y eso el año pasado dejó alrededor de 17 alumnos stand-by, donde tuvieron ustedes que aprobar, digamos, un proceso de postulación, ya que excedían el per cápita. Entonces eso también nosotros ahora lo sacamos para que ninguno sea perjudicado por el ingreso que tenga el grupo familiar, que afecta generalmente a los alumnos, a los hijos de funcionarios municipales, de colegio o del sistema de salud. En el artículo 5 volvimos a detallar que el certificado que acreditara la calidad de alumno escolar y la carga académica, que era el horario de clase. En ahí están las formas de postulación, que es el artículo número 7. En el reglamento actual dice que solamente se recibirán las postulaciones de manera presencial. Entonces quisimos incorporar hoy día el sistema de manera online, donde el año pasado para el proceso de renovación se creó un banner donde los alumnos pueden enviar la documentación a través de este correo becas@muninavidad.cl. ¿Ya? También fuimos específicos y le colocamos que no se aceptarán postulaciones que no contengan la totalidad de los documentos solicitados, porque es generalmente que los alumnos no envían toda la documentación, y en algunos casos se dio la vez anterior que estaban muy ilegibles los documentos. Algunos alumnos le sacaban una foto al computador, entonces al escanearlo y todo perjudicaba la situación y no podíamos hacer un análisis de cada uno de los casos.
Así que quedó esta propuesta en la modalidad presencial, la modalidad online, y que los documentos tienen que ser presentados legibles. Si están ilegibles, no se considerará postulación aceptada. Ese es el punto 7. Artículo 9, Loreto. Estoy buscando el reglamento actual. Claro, donde dice que... En el documento, en el reglamento actual, dice el artículo 9, para acceder al beneficio, la totalidad de años a los cuales ellos van a poder optar, y de manera excepcional, cuando se extienda el plazo, siguen siendo exactamente los 5 semestres, máximo 1 semestre, los 9 semestres, máximo 2, pero en el reglamento actual dice periodo en el cual pudiese tomar ramos reprobados o y otros dados por distintos motivos académicos, el que deberá ser acreditado con el certificado de alumno regular. En el reglamento actual no dice del año en curso. Hay algunos alumnos que traen el del año anterior. ¿Ya? Y una carta informativa, además de los documentos, de todos los documentos que se solicitan en el reglamento. Ya, porque hoy día se nos va a dar un caso donde muchos alumnos ya no renovaron el segundo semestre por distintos motivos, pero lamentablemente no presentaron ninguna carta que congelaron el segundo semestre. Entonces, cuando quieran postular, ahora no van a tener las notas de todo el año 2020. ¿Ya? Eso es en el artículo 16. Alcalde, bien. Una pregunta para Loreto. Se me ocurre que deben ser montones los jóvenes que quedaron en esa situación de no haber podido estudiar el segundo semestre. El primer semestre, el año 2020, en el primer proceso de postulación y renovación, le entregamos la beca a 120 alumnos. Y el segundo semestre solamente a 106. Ah, ya. Ya hay 14. Uno o dos casos, claro, que efectivamente informaron su situación, pero los otros no lo trajeron y no han presentado ningún documento. Hasta la fecha, por lo menos. El otro punto, bueno, de las renovaciones también en el artículo 16, le volvimos a incluir la malla curricular porque el año pasado me di cuenta que en algunos institutos o entidades de enseñanza superior, las mallas cambiaban de un semestre a otro. Postulaban el primer semestre con una malla y el segundo semestre con otra malla, la que era inconcordante con la carga académica, no coincidía. Entonces le volvimos a incorporar que en la renovación van a tener que volver a presentar la malla curricular. Ya después siguen todos los puntos iguales hasta... la beca del mejor egresado de enseñanza media del Liceo Pablo Neruda. En el artículo 27, ya en el reglamento actual, pide la fotocopia del carnet de identidad, la concentración de notas, la cartola del registro social, haber rendido las pruebas de selección de ingreso a estudios superiores, el comprobante del FUAS y el formulario único de postulación a la beca municipal. Entonces, este año, cuando quisimos entregar la beca del millón de pesos, en algunos casos los alumnos les perjudicaba porque no todos tienen ya los ingresos o las ganas de seguir estudiando al año subsiguiente. Ya tratamos de hacer seguimiento y tratamos de incitar, digamos, a que ellos sigan
su continuidad de estudios, pero en algunos casos por motivos familiares o económicos no estudia. Entonces coincidimos en que no tenía que ser amarrada la entrega del millón de pesos, alumnos no rendían en más, y tampoco le daban los plazos para comentario de la municipalidad, considerando que nosotros aperturamos los procesos en febrero. Entonces no iban a tener en diciembre los documentos que pedían. Así que eso es un beneficio que se ganan ellos por haberse estudiado los 4 años en la enseñanza media, donde tienen un muy buen promedio, que no debería estar condicionado a que tengan que seguir estudiando. Porque de los 2 alumnos que se ganaron el millón de pesos este año, lamentablemente solo uno va a estudiar, el otro por motivos económicos no va a seguir estudiando, el alumno va a trabajar, va a juntar plata y va a estudiar el próximo año. Así que son esos documentos los que pedimos, y además le pedimos, incorporamos que el liceo, que igual envía la documentación, pero el día que decidimos dejar plasmada, que van a enviar el oficio, la fotocopia del carnet y la documentación que les compete a ellos como liceo, ya informando los datos de los beneficiarios de esta beca. Y el otro punto que también modificamos fue el artículo 29, que es esta beca para los alumnos egresados de la Escuela de Oficios del Pablo Neruda, donde también quedaba condicionada en alguna, de alguna manera, se le iba a entregar un aporte individual de 200.000 pesos, ¿ya? Y además se les iba a buscar una capacitación y una certificación en el oficio del cual habían egresado del liceo. Nos dimos cuenta ahora, este año, que efectivamente no se sabe qué oficio por el que ellos egresan, y tampoco si efectivamente van a egresar. Entonces eso nos queda condicionado, en el sentido que no sabemos si la niña si efectivamente va a necesitar ya los implementos para costura o para la soldadura. No se sabe hasta diciembre, entonces retrasaríamos demasiado la entrega de este bono a aquellos alumnos que egresan de la escuela de oficio. Entonces consideramos como entregar de manera individual 500.000 pesos a cada uno de ellos. Este año solamente egresaron 4 alumnos de la Escuela de Oficio, del Liceo Pablo Neruda. Y quisimos... Loreto, espérame, consulta. ¿Ustedes pueden entregar dinero a una persona natural, así como así? Yo tengo duda en respecto a eso, ¿ah? En la entrega de la beca, en este caso de la de egresados del liceo, de la escuela de oficio, se va a depositar al director del liceo o a quien él determine responsable, y que tampoco sea. Tampoco se puede hacer con menor razón por la ley de probidad, transparencia. Menos. Ojo con eso. Ahora yo tengo una duda, que más grande todavía. Yo agradezco, Loreto, todo el trabajo que te da, y yo todos los años he dicho lo mismo, ¿eh? Siento que este trabajo que se da a los funcionarios municipales es trabajo de chino, que hay que hacer fundamental, uno a uno, esto sí, esto no, es que esto tiene que tener, es que esto, hacerle la pega más fácil al que postula, al estudiante, pero también más difícil al que realmente lo necesita, al que está buscando este beneficio, y finalmente el Consejo Municipal le aprueba todo. Y siento de verdad que eso, más allá de ser sumamente político, creo que es una falta de respeto enorme al trabajo que hay detrás de la gente funcionaria. Entonces, en verdad, ¿con qué sentido vamos directo a esto? O sea, porque la verdad yo siento que hay trabajo sumamente importante para ustedes. Las bases siempre ya están aprobadas en su momento por el Consejo, ahora se están haciendo las modificaciones, pero también tener claridad desde ya para dónde va la micro, como se dice a lo mejor vulgarmente. Porque si van a aprobar todo como lo hacen todos los años anteriores, y que el que tiene un 3 le dan un mismo beneficio que el que tiene un 6 que se esfuerza, pero quizás a lo mejor lo mismo que tiene el que tiene el 3, no sé, en verdad, ahí es donde yo siempre he tenido
molestia, por decirlo de alguna forma, porque siento que finalmente no se premia al que tiene ese esfuerzo y que se nota en las calificaciones, de verdad. Yo entiendo que se quiera entregar ayuda social, pero siento que este no es el mecanismo, entonces desde ya dejar claras las cosas, o sea, si queremos dar ayuda social para los estudiantes, demos ayuda social, en los mecanismos es otro, no es una beca, entonces también verlo reflejado aquí y hacer las cosas bien, ya, así como estamos viendo esto del traspaso de los dineros, que no se puede, insisto, pero sí desde ya dejar las cosas claras, porque es importante premiar realmente el esfuerzo de nuestros chiquillos, considerando también que ahora es doblemente esfuerzo, porque tienen que tener clases desde lejos, a distancia, mayor sacrificio, pagar internet, los que no tienen, porque ustedes saben que aquí la cobertura no da, todo es cada vez más complejo, entonces eso Loreto, o sea, desde ya dejarlo en la mesa, dejarlo expuesto, porque es importante también que no se desgasten ustedes como funcionarios y al final va a ir todo casi a la basura. Bueno, efectivamente en el reglamento actual se aprobaba una beca para estos alumnos de 250,000 pesos más la certificación del oficio y la capacitación. Entonces, como era complicado para nosotros esperar hasta diciembre quienes egresaran, quisimos también, de cierta manera, responsabilizar al liceo y contar con el apoyo de ellos para que sean ellos quienes busquen esta institución que pueda certificar a los alumnos en el oficio. En los tiempos, evidentemente, que sean los correctos. O sea, me imagino que salen en diciembre y ya en marzo, subsanando de toda esta situación del COVID, ya debería regularmente en marzo ya los alumnos poder estar estudiando y capacitándose. Ahora, si efectivamente ese punto no correspondiera, tendríamos que verlo legalmente con la asesora jurídica. ¿Puedo hacer una consulta, señor alcalde Loreto? Por supuesto, adelante. La verdad que, alcalde, yo ignoro y me gustaría que alguien me ayudara a aclarar este punto, de por qué no pueden salir certificados del liceo. ¿Acaso nuestros profesores, nuestros monitores en soldadura o en gafitería, en lo que sea, no están calificados ellos, digamos, certificados para ejercer este taller? La verdad que no sé, ignoro tanto eso que me gustaría que alguien me pudiera aportar para dar claridad también a nuestro vecino. O sea, yo por mi parte, siendo súper honesta, yo no sé quiénes imparten estos talleres en el liceo. Yo sé que esta beca se creó solamente en el año 2020, una beca nueva, pero la finalidad era promover a estos poquitos que egresaban, digamos, del aula 8, que le llaman. Sin desconocer, por supuesto, digamos, la muy buena iniciativa, digamos, de darle una oportunidad a nuestros jóvenes. Y aquí quiero hacer mención a la señora Frecia, que tuvo ella la iniciativa de formar esto. Yo en su momento la felicité y la sigo felicitando por esa acción. Pero me queda la gran duda en lo otro, para que el joven salga con algo en la mano al mundo, digamos, laboral. ¿Y por qué no lo puede dar el liceo? Esa es mi duda grande. Yo no manejo esa información, don Jiménez. Tendría que ser las instrucciones como para tener un sustento. Sí, pero podemos dejarla pendiente para una respuesta a futuro, señor alcalde. Sí, hay que alcalde. El Departamento de Educación, pues. Señor alcalde, señor concejal, en este punto, artículo 29, nosotros la modificación que estamos planteando es en el monto, ¿cierto? Nosotros el año pasado entregamos 200,000 pesos, ¿cierto? Para compra de herramientas, insumos para desarrollar el oficio, y además nosotros entregamos esta capacitación, ¿cierto? Mediante un instituto que pueda capacitar, ya sea en soldadura, peluquería, vestuario, que son los oficios que tiene en este momento el liceo. Y nosotros consideramos, ¿cómo se llama?, aumentar este monto
para ambos servicios, ya sea capacitación y compra de herramientas, y a la vez que esa compra la puede administrar, ¿cómo se llama?, el liceo, ¿cierto? Porque ellos tienen más conocimiento en esta materia, y esa es la modalidad que nosotros creemos que es la correcta y lo que estamos presentando. No se puede. Alcalde. A ver, Lautaro. Es que no hay que confundirse. El área de oficio del liceo es un proyecto PIE, ¿ya? Por lo tanto, no tiene certificación técnica. Pero eso se soluciona una vez que el liceo entregue la certificación y se guardarán los recursos para aquellos niños que se certifiquen, que el liceo los certifique con algún organismo técnico, porque no es un área técnica del liceo, por lo tanto el liceo no puede entregar esa certificación, pues es un programa PIE. Gracias, Lautaro. Entonces, con esa finalidad, como dice don Lautaro, voy a entregar este aporte, pero si yo creo que tenemos que entonces ver este punto legalmente, si se puede entregar este aporte. Es que luego, Loreto, no lo puedes entregar. Lo que tienes que hacer tú es dejar reservados los fondos para que una vez que el liceo certifique a esos niños, el liceo te haga la presentación, aquí está la certificación técnica del oficio de este niño. Y en ese minuto se le traspasan los fondos. Yo agregaría algo. Perdón, don Aníbal, adelante. Don Aníbal, siga. ¿No se le pueden entregar fondos a los niños para que estudien, en este caso, estos oficios que nosotros mismos, una vez, yo me acuerdo que la propuesta que le hicimos al director del liceo de que se creara este departamento de gente que tenga oficio en todos los aspectos, que aquí no hay soldadores, no hay grafiteros, no hay eléctricos, no hay nada, entonces que se creara eso, yo me acuerdo, señor alcalde, que se planteó ese tema, yo creo que de ahí se tomó, yo creo que la beta debe hacer para que estudien los jóvenes. Es que para que se certifiquen en el oficio con el cual egresaron, del liceo. Pero, disculpe, concejal, lo que se busca es una capacitación superior del estudiante que egresa de la escuela de oficio, que egresa del liceo. Se busca una capacitación superior. Y además, una compra de herramientas e insumos para desarrollar su oficio. Eso es. Recuerda que es un estudiante que egresa del Liceo Pablo Neruda, ¿cierto? Igual, similar al estudiante que nosotros le entregamos la beca de 1.000.000 de pesos al mejor egresado. Es eso, es un estudiante que egresa. Para que no alarguemos el tema de esta, en este artículo, tomen la seguridad, consulten al asesor municipal, el asesor municipal que tenemos respecto de la entrega de esta beca y en la forma que correspondería hacerla. O no se hace sencillamente. Tengamos esa seguridad primero y deje pendiente este artículo. Así es simple. Señor alcalde, ¿sí? Discúlpeme. Es que esto ya fue consultado, esto ya fue aprobado, este reglamento, este artículo está aprobado tal cual, nosotros solamente aumentamos el monto, señor alcalde, y dejamos como administradores al liceo, solamente eso. Quizá ese punto lo podemos sacar y seguir siendo los administradores nosotros. Porque esto ya está aprobado, está consultado. Pero se había consultado entonces. Y quizá el punto de la certificación lo podemos sacar, pero es una capacitación. Al que me tomo más herramientas e insumos para desarrollar su oficio, es eso. Me tomo de una intervención anterior de algunos de los concejales que se me fue en este minuto, pero fue en esta sesión, la entrega de la plata. Tiene que ampliarse, ¿no? Y se entrega plata por ayudas sociales.
¿Corresponde o no corresponde? Ojo también, como dice Priscila. A lo mejor estamos bien, a lo mejor estamos mal. Esa seguridad hay que darle al consejo para el acuerdo. Porque dentro, a ver, cuando uno entrega plata, cuando uno entrega plata, sea cual sea el objetivo, el fondo, a veces es para comprar bienes. Y la municipalidad, y este es un tema que hay que tener claro también para la próxima sesión con respecto al tema de los agricultores, no sé con qué otra organización más que piden dinero. La municipalidad no puede entregar bienes a particulares, eso lo tengo clarito, pero mediante no sé qué mecanismo sí se puede hacer. Como gato. No, pero comprando bienes para poner a disposición de particulares o organizaciones. Alguien dijo, alcalde, que no se podía entregar al liceo Pablo Neruda para que ellos compren los insumos, siendo, digamos, el liceo municipal. ¿Cuál sería la decisión? Pero por eso es que yo quiero tener una duda, o sea, quiero aclarar la duda y la que tienen ustedes algunos concejales también respecto a eso. Sí, alcalde, el problema es que aquí, o sea, ya no se va a poder solucionar porque no está el asistente jurídica, no está control interno, entonces en verdad siento que a lo mejor esto, y es lo que yo he pedido siempre, de que las becas, los reglamentos, todo lo que ingresa al Consejo Municipal esté visado desde antes por la asistente jurídica, por el encargado de control interno, porque así nosotros podemos aprobar algo que efectivamente está legalizado, está con la firma necesaria, o sea, con la asesoría correspondiente. Se entiende que el consejo no tiene por qué saber este tipo de cosas, pero ahí tenemos que ser súper responsables de lo que se está aprobando, y hoy día ya es medio millón de pesos que se está solicitando por persona. O sea, ahí es donde hay que poner ojo, siempre estando a favor de que los chiquillos puedan tener su beneficio, de que puedan tener mayores posibilidades de avanzar. Pero en cuanto a la ley nos permita a todos nosotros aprobar estos beneficios, si se puede. Lo que pasa, señora presidenta, es que el reglamento anterior estaba aprobado por la asesora jurídica y efectivamente decía el artículo ya por 250. Por 250, y que la municipalidad iba a buscar la capacitación y la certificación. O sea, igual la iba a pagar la municipalidad, calculando más o menos cuánto valía, está en un rango entre 200 y 250 mil pesos, una certificación de la índole de los que ellos egresan del liceo. Por eso quisimos redondear en 500 mil pesos. O sea, pero de 250 a 500 el doble, po, no es redondear. Ojo con eso, por eso les digo yo, y por la cantidad. Alcalde, me permite. Para insumos, alcalde. El pago de la certificación y la capacitación, eso le va a hacer el municipio igual. A ver, Lautaro. A ver, yo creo que aquí. Ha fallado el liceo en este tema, porque el liceo es el encargado de buscar la certificación. El liceo debería haber planteado a su jefe directo, como es Javier, como Daem, la búsqueda de un organismo que lo certifique para estos efectos. Y no estarían todos estos problemas. Porque yo le encuentro razón a Priscila en este aspecto, que las plata no es llegar y dejarlas ahí en el liceo. Estamos claros que los controles son débiles, entonces no es tan sencillo el tema. Señor alcalde, quisiera hacer una consulta. ¿Alguien tiene algo encendido? Alcalde. Mi pregunta, digamos, es para Francisco o Loreto. ¿Cuándo deja de ser alumno este niño? Porque si los 500 mil pesos se entregan, digamos, para la certificación,
yo creo que está dentro todavía del año o del tiempo que corresponde para certificarse. Se me ocurre algo así como una práctica, no sé. ¿Está apagado el micrófono, Francisco? Para ser efectivo el depósito, por así denominarlo, ya efectivamente el liceo tiene que enviar un oficio ya con los antecedentes de los alumnos que están egresando con ese oficio. Y se entiende que el liceo, antes de, porque ellos van a saber quiénes son los que egresan a final de año, van a tener durante el año a lo mejor la entidad correspondiente, y tome a estos alumnos y los pueda certificar y capacitar en el oficio que egresan. Además, don Fidel, estos 500 mil pesos no se le entrega plata al alumno. Estos 500 mil pesos son para comprar las herramientas y para la capacitación de este alumno. Sí. El alumno no recibe dinero. Y eso lo administrábamos nosotros, la propuesta anterior. ¿Cierto? Nosotros comprábamos las herramientas y además contratábamos la capacitación. Y eso era los 200 mil pesos. Y lo otro que no estaba mencionado en dinero en el reglamento anterior, pero creíamos que eran 200 mil pesos más. ¿Sí? No teníamos la certeza. Pero esta misma administración, ¿sí?, de comprar las herramientas y capacitar a este estudiante, ¿cierto? Creemos que la podría hacer el liceo, esa es la propuesta nuestra. No se le entrega plata al estudiante, eso quiero dejar claro. Francisco, ¿y qué diferencia hay, perdón Lautaro, qué diferencia hay esta entrega de este beneficio con las becas mismas, cuando sigue siendo un estudiante este joven? Eso es, yo lo entiendo así, don Fidel. Bien. Alcalde. Lautaro, sí. Este reglamento es para los niños que van a egresar ahora el 2021, ¿no? La aplicación. ¿Cierto? ¿Todo es lo correcto? Sí. Yo creo que el liceo tiene el tiempo suficiente para buscar el organismo que los certifique, cosa que salgan certificados los niños. Tienen todo este año para buscar la certificación a algún organismo que le certifique en soldadura, otro organismo en costura, en las áreas que se están desarrollando. Tienen todo el año para hacerlo. Y que lleguen a final de año, cuando llegue el minuto de egresado, ya con su certificación. Y se ahorran todos los problemas. A mí me parece lógico eso y el consejo tiene que poner la condicionante, pues. Yo le pondría la tarea al liceo. Pero sí, pero para la condicionante el consejo lo acuerda con esa condición. Exactamente. Yo creo que sí, alcalde, esa es la idea. Aprobar, pero condicionado. ¿Los demás señores concejales les parece la idea esa? ¿U otra que tengan? Nadie dice nada. ¿Es positivo? Sí, alcalde, que se encuentre, se busque la mejor, alcalde, fórmula. Alcalde, yo me temo que vamos a chocar en una situación, sí, que vamos a chocar en que el organismo que certifique en soldadura, ¿ya?, va a encontrar que la persona que instruyó a estos niños no cumpla con los requisitos. Yo creo que ahí es donde está el drama que tiene el liceo. Para no haber buscado ellos el egreso ya con la certificación. Más dudas. Démosle esa tarea al liceo, señor Faría, que ellos se encarguen de la certificación de los alumnos. Absolutamente de acuerdo, don Aníbal. Eso lo planteamos en la continuación del artículo 29, acá.
Ahora, nosotros hicimos la consulta en esta... Hay un medio en San Antonio que se llama CADES, donde efectivamente los niños van a estudiar un tiempo, son como 3 meses aproximadamente, donde imparten capacitaciones de diferente índole. Entonces, se entiende que estos niños, después que salgan del liceo con este oficio, ya van a seguir estudiando, y es esa entidad lo que los va a certificar. No sé si para ellos será válido que salgan con este oficio del liceo, como certificado, digamos. Ahí la duda. Ahí la duda, claro. Y efectivamente, como bueno, ahora en marzo empiezan a trabajar de nuevo esta entidad donde hicimos esa consulta. Loreto, pero ojo, pongámonos en la realidad de hoy. Es bien difícil que se pudieran trasladar a San Antonio a asistir a alguna capacitación. Claro, por eso quisimos sumar más nosotros a este dinero, que eran los 200 en maquinaria, y no sé, haber dejado unos 100 mil pesos para que ellos pudieran trasladarse. Ahora, considerando que en realidad los niños que egresan no es una alta cantidad, son 3, 4, y es uno de cada oficio. Este año egresaron 3. Alcalde, yo creo que el tema dinero, cuando es para preparar a jóvenes que salgan con alguna herramienta al mundo, para mí no es el tema, alcalde, para mí el tema es cómo se busca la fórmula que se le entregue estos recursos a estos jóvenes, de la mejor forma, para que no caigamos en alguna cosa irregular. Ese es el tema mío. Todos estamos de acuerdo en entregar, entonces... Que el DIDECO nos entregue la seguridad nomás de lo que vaya a hacer como consecuencia del acuerdo del Consejo. Estamos de acuerdo en entregar esta cantidad de dinero condicionada con las certificaciones que se le va a entregar la responsabilidad al liceo. Es el planteamiento. Yo estoy de acuerdo, alcalde. Yo estoy de acuerdo, alcalde. Ya, Daniel Piscila. De acuerdo, alcalde. Yo no sé si el planteamiento está bien hecho, don Horacio, ¿eh? O sea, está claro que uno siempre quiere aprobar, pero esa es mi duda. O sea, lo que usted dice es, estoy de acuerdo a aprobar esta cantidad, y yo lo que quiero saber, ¿estoy yo facultado para entregar esta cantidad? ¿La normativa me permite entregar a mí esta cantidad a la persona? Esa es mi duda. Entonces ahí es donde yo... Quiero hacer la diferencia porque siento que no se puede aprobar sin tener la claridad al respecto. Pero está bien, quisiera hacer su postura. O sea, están las ganas, sí, está claro, pero la facultad no sé si está. O sea, ahí es donde yo le daría una vuelta y pediría... Rechace entonces, concejala. Su postura no, es que no se trata de eso. Se trata de entregar toda la información, don Fidel. Sí, solo falta, Daniel, tu pronunciamiento... Alcalde, estoy de acuerdo, y en términos generales me gustaría que en algún momento pudiéramos revisar con más detención la redacción integral del reglamento, porque me parece que tal como está volviéndose un proceso burocrático muy intenso. Están, como lo he planteado en otras discusiones, todos los años estamos discutiendo la modificación del reglamento de la beca municipal, están como soporte ya los mecanismos de obtención de documentación, el formulario FUAD del propio Ministerio de Educación, eso no, nunca han sido medios de apoyo para el proceso de documentación que se ingresa en el municipio. Así que apoyo estas modificaciones, pero ojalá que hiciéramos todos los trámites y los procedimientos mucho más fáciles de cómo queda la sensación de que se generan a través del reglamento que tenemos en nuestra comuna. Gracias, alcalde. Tú generalizaste, Daniel, ¿hay más temas? ¿Tiene más articulado Francisco o Loreto? ¿Ya estaríamos de acuerdo entonces en entregar, en aprobar el artículo 29 cuestionado, con las condiciones que plantearon los señores concejales? Sí. ¿Qué sigue? Y nos queda el último punto, que es la entrega de la beca al mérito académico.
Loreto, Francisco. Sí. Sí, es que el punto, el artículo 12, donde le incorporamos ya, en el reglamento actual dice que la beca académica para los 4 mejores alumnos de enseñanza superior, al momento de postular y renovar la beca municipal, su promedio de nota sea igual o superior a nota 6. ¿Ya? Lo incorporamos de acuerdo a la malla académica, a la carga académica, perdón, y a la malla curricular del periodo académico. ¿Por qué? Porque se nos dio una situación puntual donde efectivamente un alumno que estaba haciendo la práctica profesional tenía un 7. ¿Ya? A diferencia de otro alumno que tenía un 6-3, pero efectivamente él estaba con todo su ramo en proceso de estudio. Entonces, con ese fin le incorporamos que tuvieran en la carga académica, estuvieran en proceso de estudio, no por desmerecer el tema de la práctica, pero efectivamente tiene más carga el estar estudiando que haciendo la práctica. Eso le incorporamos, y en el artículo 31, perdón, dice que de las excepciones no podrán optar esta beca aquellos alumnos egresados de la enseñanza media ni beneficiados de la beca especial al mejor egresado o egresada de la enseñanza media del Liceo o Pablo Neruda y los actuales beneficiarios de la beca de residencia y transporte. Le colocamos acá nosotros a alumnos que tengan atrasados o reprobados, tampoco los alumnos con nota correspondiente a práctica profesional o tesis. Eso le incorporamos. ¿Ya? ¿Por qué? Los alumnos de la beca de residencia, ya no nos queda ninguno de beca de transporte, ya terminó con el último. Sin embargo, la beca de residencia para aquellos alumnos es más alta, son 100.000 pesos. ¿Ya? Sin embargo, la beca al mérito académico son alrededor de 125, 126.000 aproximadamente. Entonces, no beneficia a estos alumnos porque ellos tendrían que renunciar a su beca original, que sería la de residencia, para postular a esta, y sin embargo tendrían que estar todos los años postulando. ¿Ya? Entonces lo dejamos abierto a los alumnos que están en proceso de estudio y no tienen beca con nosotros actualmente. Y esas son las modificaciones. Bien, entonces... ¿Alcalde? Yanko, disculpa. Yanko. Sí, estaba atento al debate y ratificando un poco el consenso que se había generado en consejo previamente con la duda. Quería aclarar una particularidad con respecto a los estudiantes de educación en línea, que están efectivamente estudiando una carrera... Y desconozco en esta instancia si finalmente ellos van a poder optar a la beca municipal, porque de lo que recuerdo en versiones anteriores había estado en debate si correspondía o no, pero si es que no lo estuviera, poner como antecedente que estamos en pandemia, y muchos de ellos optaron por estudiar de repente en un instituto que da educación formal a distancia, desde internet, y que no va a implicar de manera presencial estar allá, por resguardo de pandemia, o muchas veces incluso, alcalde, por conveniencia en los precios. Entonces, me gustaría que aclaráramos eso, si van a tener la posibilidad de postular. ¿Cuál es la ponencia ahí, Loreto o Francisco? El año pasado era solo una alumna que tenía estaba estudiando de manera online. Ya, solo una, no lo incorporamos en este reglamento, lamentablemente, ya se me pasó por alto. Ya que fue aprobada, entonces el año pasado igual le dimos la beca todo el año, la consideré ya establecida. Pero sí, tendría entonces un punto que tendríamos que conversar y ver si lo incorporamos en el reglamento para los alumnos que estudian online. Sí. O sea, yo creo que en esta circunstancia, alcalde y consejo, no deberíamos hacer una distinción, porque al final igual están optando un título que está validado por el Ministerio de Educación y van a tener. Y quería poner el ejemplo de un estudiante de la localidad de Rapel que está estudiando Administración de Empresa, un título equivalente a cualquier otro de manera presencial, pero es 100% online en el Instituto IPLASEX. Entonces, yo creo que correspondería
poder aportar, y más encima si Loreto nos dice que son una cantidad mayor, probablemente se sumen más este año, pero creo que no debería desbordarse tampoco, en cuanto a presupuesto me refiero. Así que ruego esa moción, alcalde. Yo creo que, Yanko, yo creo que eso había que agregar eso, porque de aquí en adelante mucho vamos a estudiar así, solamente. Mire lo que dije, vamos a estudiar. Bien, yo creo que debe considerarse positivamente, Yanko, esa situación. Gracias, alcalde, consejo. Sí. Ya, entonces, dicho eso, estamos... Ah, perdón, Fidel, ¿tú estabas pidiendo la palabra? Vi una mano levantada ahí. Sí, alcalde, pero fue antes, ya intervine eso. Gracias. Baja a la izquierda, por favor. Es imposible. Dicho eso, entonces, ahora, se somete a la aprobación de todo el consejo las modificaciones del reglamento de la beca municipal. Por la aprobación veo las caras. Fidel, aprueba. Sí, alcalde. Daniel, veo tu cara ahí, Daniel, en primer lugar arriba. Apruebo, alcalde. Don Aníbal, aprueba también. Priscila, con la, usted hizo una observación al artículo 29. ¿Eso se mantiene, Priscila? Sí, alcalde. Gracias. Yanko. Sí, siempre de acuerdo con esta de beneficio, alcalde. Lautaro. Apruebo con las observaciones presentadas, alcalde. Ya, y yo apruebo también. Entonces quedaría aprobar las modificaciones de la beca municipal, gente de IDECO, director y asistente social. ¿Ya? Gracias. Quiero informar al consejo que mientras estaban debatiendo la beca al mérito, parece que era, me llamó el funcionario del registro civil, ya, pidiéndome disculpas respecto de la situación vivida hoy día en la mañana, y que viene personalmente él, de acuerdo a las instrucciones que le dio su servicio regional, a colocar el letrero de atención solamente los días martes. Viene personalmente a cumplirlo. Yo le hago saber que el consejo ha tomado el acuerdo de mandar una nota al registro, al Ministerio de Justicia, con respecto a las dos atenciones que se estaban haciendo y que se hayan bajado a uno esta vez, ¿ya? Pero él tenía que cumplir las instrucciones de su jefa regional por de pronto. Lo otro que también José Abarca me pidió medio minuto, pero al final de la sesión, para aclarar la situación planteada por la concejala Priscila, al final de la sesión, antes de cerrar. Veamos entonces, renovación de convenio de colaboración con AFP y Municipalidad de Navidad. ¿Eso lo plantea José tú o viene alguien en especial? No, señor alcalde, o sea, me iba a acompañar José Osorio. Lo veo que está, sí, lo veo. Ah, está. Ya. Director de emergencia. Sí. Hemos estado cercanos trabajando. Era el entendido, digamos, que él es el encargado de emergencia titular y yo tengo un nombramiento en segunda línea, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, quiero leer, el documento les llegó a ustedes con respecto al requerimiento que está haciendo el director regional de CONAF. Lo voy a leer porque es bastante cortito, ya, que señala y dice lo siguiente. Estimado alcalde, en el mes de octubre del año 2018, CONAF y la Ilustre Municipalidad de Navidad firmaron un convenio de colaboración y cooperación mutua en prevención, control y combate de incendios forestales, en la que actualmente tiene una vigencia de 3 años, venciendo el término de esta temporada el mes de junio del año 2021. Este convenio indica en su cláusula número 8 lo siguiente: asimismo, podrá extenderse la duración del presente convenio por igual periodo, previo acuerdo de las partes, el que deberá manifestarse por escrito dentro del plazo de 30 días de antelación al término del primer periodo. Basado en esto, la Corporación Nacional Forestal manifiesta su intención de renovar este convenio, ya que la brigada ha constituido una pieza fundamental en el manejo de emergencia en la zona de difícil acceso para los recursos regionales, lo que se ha visto reflejado en la disminución de la ocurrencia de incendios forestales
y de la superficie afectada que ha experimentado la comuna desde que se instaló la brigada. Por este motivo, solicito a usted manifestar el parecer al municipio en pos de continuar con el convenio en similares características a las actuales. Esperando una buena acogida a esta solicitud, me despido cordialmente, don Marcelo Alejandro Cerda Berríos, director regional, CONAF, Región del Libertador, Bernardo Gil. Entonces, esa es, digamos, la ponencia que venimos a compartir con Pepe, con relación a lo que ha sido el trabajo de la brigada durante estos 3 años y la ponencia, digamos, de poder tener la anuencia del Consejo de permitir la extensión por 3 años más de este convenio. Hoy día nosotros estamos haciendo el aporte del inmueble, para que tengan claridad ustedes, del inmueble, del transporte, de los servicios de luz, agua, electricidad, que yo estimo hoy día en épocas de operación, porque tengo los valores acá, debe estar alrededor de los 4 millones de pesos, lo que estaría aportando en épocas de operación el municipio. Está la instalación en la Escuela del Chorrillo. De hecho, durante la temporada de baja, el funcionario de CONAF se mantiene en las instalaciones, en forma de resguardo. Y la verdad es que nosotros hemos entendido, y así lo hemos compartido con José Osorio, que le puedo dar la palabra a él, de que en realidad ha sido una muy buena experiencia, porque además, la brigada no solamente ha estado en labores propiamente tal, del combate de incendios, de lo que es también ha estado realizando acciones tendientes a publicitar, ¿no?, lo que es un buen manejo y correcto desarrollo de actividades que tiendan a minimizar los episodios, ¿no? ¿Ya? Entonces, también incluso han llegado un poquito más, hoy día también nos han permitido a nosotros apoyarnos en acciones de carácter solidario. De hecho, están construyendo hoy día, están terminando casi, un puente pasarela para un grupo de personas en la zona de Patagüilla, San Rafael, y con la intención de continuar apoyándonos en aquellas cosas que nosotros se lo solicitamos, ¿ya? Que también es digno de considerar. Así que esa es un poco la intencionalidad de nosotros. No sé, tú, Pepe, por favor, si necesitas algo, quieres algo que aportar, también se da el espacio, ¿no? Te dejo la palabra. Alcalde, antes de seguir. Lautaro, a ver. A ver, yo estando plenamente de acuerdo y valorando la presencia de la brigada de CONAF en la comuna, y dado el tenor en que el director regional expresa la existencia de la brigada en nuestra comuna, donde él claramente reconoce la distancia que tenemos para la prestación del servicio en caso de emergencia desde la región, y estando absolutamente de acuerdo en continuar con el convenio, no es menos importante, alcalde, hacerle presente a CONAF, ¿ya? Que su presencia ya debería ser estable, no basada a través de un convenio, sino que como lo ha hecho en otras comunas, teniendo su base permanente o temporal, pero de ellos, ¿ah? Vuelvo a reiterar, yo no tengo ningún problema en que renovemos el tema, pero sí CONAF ya debiera ir trabajando en, dada la importancia y relevancia que ellos mismos le dan a esta brigada, en el sentido de estar en forma estable, presente en la comuna. Y por otra parte, me generan dudas en cuanto a lo que planteaba José del costo que hablaba para el municipio de 4 millones de pesos. Si mal no recuerdo, en el mes de noviembre o diciembre nosotros aprobamos 20 millones de pesos para el arriendo del transporte. Entonces, bueno,
Señor concejal, disculpe, quizás cometí el error de no plantear la periodicidad, ¿no? Porque esto lo estaba planteando en términos mensuales, ¿no? O sea que hoy día estamos pagando 3.750.000 por el móvil, un promedio alrededor de 70, 80 mil pesos de electricidad, a lo que hay que agregar el agua que le vamos a dejar. Ahora, hay situaciones de mantención que generalmente hoy día he estado desarrollando ellos mismos. Entonces, quizás cometí el error respecto a no precisar el periodo, digamos, de ese costo. El costo, digamos, mensual que tenemos nosotros hoy día está en el rango de los 4 millones de pesos durante el periodo de trabajo de la brigada, que generalmente se está extendiendo a 5 meses y 6 también, pero... Es que tampoco me cuadra, José, tampoco me cuadra si son 5 meses, ¿ya? Sí, es que lo que pasa cinco es que... Por 4 meses, y solo para transporte aprobamos 22 millones de pesos, si no me equivoco. Entonces, sí, es que afuera, luz, agua y la mantención del recinto. Sí, lo que pasa, por eso le estaba señalando que ese es el costo que se tiene. ¿Por qué? Porque en los meses que están en operaciones, ¿por qué? Porque los meses de operaciones no es una definición que tengamos nosotros. Muchas veces CONAF, incluso ahora mismo, quizás está haciendo la evaluación si continúa, digamos, la brigada abril, se traspasa algunos días de mayo, o cierra ahora a fines de marzo. Entonces, son situaciones que no están a pleno, digamos, definidas a priori. Entonces, por eso puede haber una diferencia en términos de los valores del presupuesto total general. Pero es un poco la realidad que se da en los periodos y en los meses que sí se está en operaciones. El claro, costo es que aproximadamente 4.000. Es que con 5 meses tenemos solamente el contrato de movilización, pues. Con el funcionamiento de 5 meses, tenemos el costo 22 millones, si no me equivoco, solo en movilización. Falta agregar todo el resto. Sí, claro, que esto es para claridad, que quede absolutamente claro que yo estoy absolutamente de acuerdo de la operación, de la existencia de la brigada en la comuna, la valoro tremendamente por la tranquilidad y seguridad que le entrega la comuna. Pero sí, vuelvo a insistir, alcalde, yo creo que si se aprueba esta renovación de convenio, hay que hacer la existencia aprovechando las mismas virtudes que estaba planteando el director regional, de que ya deberán ir pensando en la instalación permanente de una unidad de ellos y de su costo como en comunas cercanas. Eso nomás, alcalde, gracias. Clarito. ¿Alguien más? Don Aníbal. Alcalde, yo concuerdo con lo que dice el señor Faría y don Joselo, pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, de que ellos durante meses, salvo lo que hoy día Joselo está diciendo, que están instalando una pasarela para el lado del Licancheo, no hayan personero de la CONAF que recorra la comuna advirtiendo o enseñando a la comunidad a prevenir los incendios. Yo creo que debiera ser una de las funciones que ellos fueran a la junta de vecinos, a los colegios, a las organizaciones, donde enseñen a la comunidad a cómo deben evitarse los incendios. Porque la gente, si usted sabe cómo somos nosotros, no, por ejemplo, aquí mismo en Pupuya, aquí yo miro para el frente, veo los bajos llenos de pasto, pastizales completos. Entonces, si a la gente se les comunica, a las organizaciones, y para mí, que ellos deberán cumplir esa función, hablar con el director nacional o regional y explicarle, decirle, mire, ¿por qué lo,
los funcionarios aquí, ¿cuántos son? Son 10, son 20, no sé cuántos son, salgan a las organizaciones, saben cuándo son las, preguntar cuándo son las reuniones, ir allá y enseñarles, mire, señores, usted tiene que limpiar alrededor de su casa para que evitemos los incendios, porque sería una función, ¿cómo van a estar ahí, oiga, acostados? Yo creo que tienen que cumplir una función, ¿po? Porque son recursos que se están... Don Aníbal, Don Aníbal, disculpe, sí, le voy a precisar algunas cosas, o sea, primero, hay algunos elementos a considerar, incluso más, le podría disponer de algunos elementos gráficos donde ellos están trabajando en promoción con la gente, efectivamente, para la prevención de incendios, y yo tengo, digamos, algunos elementos gráficos, ¿ya? Por un lado, y por el otro lado, ellos generalmente, con respecto a la zona, están haciendo rutas permanentemente, ¿eh? Están verificando en la zona, y también hay otra parte de CONAF que no es precisamente lo que corresponde hoy día a la brigada como tal, sino a lo que corresponde la provincial de CONAF, que ha estado trabajando con localidad y con funcionarios acá en temas de prevención. Yo por lo menos conozco la realidad de lo que en algún momento se dio con el Maitén, ¿ya? Con lo que es la Junta de Vecinos y un trabajo que estuvieron desarrollando. Entonces, si bien es cierto, puede ser que haya algunas piezas que faltan, pero sí hay elementos que incluso usted mismo estaba señalando que ellos lo han estado llevando a cabo. Quizá les falta una mayor estructura que uno lo puede transmitir a ellos y señalarle, digamos, de que como que adolece, digamos, de mayor potencia ese tipo de cosas, pero en el fondo sí se ha podido y sí se ha trabajado ello, en por lo menos, por ejemplo, en la promoción, porque yo tengo incluso elementos gráficos que se los podría disponer a usted, si usted lo requiere, donde ellos han estado en lugares y están con la gente precisamente en ese tipo de actividades, porque se les pidió en su momento, ¿ya? Claro, pero no, está bien, me parece bien. Si lo están haciendo, me parece muy bien. Esa es la inquietud mía de que me gustaría que así fuese. Y si lo están haciendo, mejor. Gracias, don Aníbal. Gracias. Pepe, ¿te han ofrecido la palabra? ¿Algún comentario respecto del tema? Agregar un poco más la conformidad de que esté la brigada acá en la comuna, ya que en lo que compete al combate en forma más inmediata y ante un evento que ocurra dentro de la comuna, para nosotros es mucho mejor, digamos, ¿ya? Eso es lo que yo puedo apreciar como la parte operativa ante la emergencia, ¿ya? Quizá aclarar un poquito, muy cortito, lo que pasa ahí con AF, lo que don Aníbal precisaba. Tiene sus distintas áreas, ¿cierto? Hay dos funcionarios que andan constantemente haciendo prevención, que trabajan con las comunidades, de hecho acaban de terminar un curso, como el que decía José, en la Volcura, por lo mismo que hicieron en el Maitén, y yo creo que la brigada que nosotros estamos viendo ahora, que está en el Chorrillo, ellos son de combate, o sea, ellos saben apagar fuego, y cómo manejar un incendio. Pero bueno, ahí hay una buena relación con el encargado, con disposición, y ahí, pues no sé, la parte financiera, sumar y restar, ahí es que un tema ya administrativo, pero yo en la parte operativa, yo digo que es bueno tener eso, nada más. Gracias. ¿Alcalde? ¿Fidel? Solamente, alcalde, yo quisiera aprovechar la oportunidad para valorar tremendamente, digamos, la acción de CONAF en la Comuna de Navidad, donde le ha dado seguridad a nuestros vecinos. Yo creo que eso es súper importante y yo lo quiero valorarlo. Hoy día, como tantos otros convenios que nos son divulgados de la buena forma para el conocimiento de nuestros vecinos, que sí, la intención del Consejo Municipal todo es aprobar cosas que van netamente en beneficio de la comuna, y no es otra, así que yo quiero aprovechar este minuto para eso, alcalde. Gracias. Fidel. Bien, dicho eso, hay que agregar a este convenio
este convenio, la extensión más allá del periodo alcaldicio de esta administración, ya se le agrega como una segunda parte para la toma del acuerdo. Y procedo al acuerdo por la aprobación del convenio con CONAF más allá de la administración actual, con la aprobación. Priscila. Con todo el respeto del mundo, bueno, y primero comentarles que yo, bueno, todas las dudas, primero que todo, todas las dudas que los concejales hoy día tienen, las pueden resolver directamente visitando a CONAF. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces, que aún así no son suficientes, pero ellos comentan y exponen también cuál es el desarrollo que tienen, ¿ya? Por lo tanto, ustedes, si tienen duda, vayan, acudan y vean las instalaciones y el cómo ellos trabajan diariamente. Eso por un lado. Y segundo, alcalde, obviamente estoy sumamente de acuerdo en todo lo que ustedes están manifestando, en poder apoyar a CONAF. Lo viví en su momento y pucha que lo necesité, y lo agradezco, por supuesto. Por lo tanto, es importante mantener este convenio. Pero, alcalde, siento que no corresponde, en este caso se pueda incorporar algunas cosas a la tabla y otras cosas no, entonces siento que al final no somos responsables con lo que estamos haciendo, o sea, a Loreto, que traía todo listo para exponer porque no se ingresó dentro de la tabla, un tema llegó y se pasó de largo, y ahora porque, no sé por qué, pero sí se estaría incorporando un tema que no está incorporado dentro de la aprobación de la tabla municipal, entonces, del Consejo Municipal. Entonces, siento que no están calzando las cosas, o sea, o se hace todo o no se hace nada. Eso, alcalde, no es. Priscila, en el tema de Dideco, a mí nunca me han entregado los antecedentes para esta sesión. Yo tengo tanto interés como usted del tema de los agricultores, pero no se entregaron los antecedentes, no me los aportaron aquí con el secretario para que no los incluyeran en la tabla. Y eso venía, yo sé que venía pendiente, me lo conversaron con un agricultor, me llamaron la atención, entre comillas, por no haber ido al acto de Risco Colorado. Yo di las disculpas, siento harto no haber estado allá. Dejé pasar que usted dijo hace un rato atrás que tomaron el acuerdo, ¿ya? Los acuerdos se toman en este consejo. Lo digo por molestar la piscina nomás. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si aquí el secretario municipal leyó un convenio que decía que por 3 años, es obvio que tiene que ser más allá, porque de lo contrario, el alcalde tendría que haberme dicho no corresponde porque no viene en la tabla, que son los 3 años porque usted termina en mayo. Ahora, si hay acuerdo mayoritario del consejo de escuchar su observación, yo no tengo ningún problema en plantear el acuerdo de esa manera. Alcalde, yo estaba hablando sobre la aprobación de la modificación en cuanto a las asignaciones para las organizaciones. No estoy hablando del tema específico de la agricultura, ahora si usted lo alude, por supuesto que me molesta que no se pueda poner en cuestionamiento aquí en la tabla, cuando en verdad es gente que realmente lo necesita y están bajo el monto. Pero no, yo me refiero a lo que vienen a exponer los funcionarios y no se presenta porque no está nomás en la planta. Y también justifico también lo que pasa con José, si en verdad no tiene toda la información a mano, es lógico que suceda esto de hincapié. Lo que digo yo es que también, si no se deja o no se incorpora un tema, este otro también, ¿por qué? ¿Bajo qué argumento se está incorporando? Yo creo que es la misma lógica que lo anterior. O sea, es ahí el tema. Ahora, por supuesto, se entiende que se tienen que tomar medidas a último minuto con esta administración. Es la diferencia con esta administración, sí, Priscila. No me acuerdo. La otra administración la tienen que hacer mejor. ¿Hay acuerdo para la firma del convenio con la proyección de los 3 años? Sí, ¿se ha presentado con el consejo? Yo apruebo, pero que se acuerdo. Fidel, de acuerdo. Don Aníbal, de acuerdo. Daniel.
De acuerdo, alcalde, y también de acuerdo con la sugerencia de don Lautaro con el objetivo de precisamente que este convenio se profundice en algo más estable en nuestra comuna. Me sumo también a esa precisión. Priscila. Sí, alcalde. Completamente de acuerdo, alcalde. Yanco. Alcalde. Sí, yo quería recordar solamente que cuando nos tocó enfrentar los tristes incendios del año 2017-2019, lamentablemente no estábamos tan preparados como estamos hoy en día, y claramente el contar con AFN en nuestra comuna es un tremendo resguardo, no es una solución absoluta, pero un tremendo apoyo de contención en los incendios probables que siempre están ahí a punto de generarse en la zona sur. Entonces yo quería validar aquello. Y también agradecer la voluntad, no sé de qué parte del municipio se gestionó el tema que CONAF se ha hecho cargo de construir el puente de la señora María Labra en la localidad de San Rafael. Ella es un adulto mayor, alrededor de 90 y tantos años, que estaba lamentablemente aislada y que habíamos pedido al municipio por este medio que pudiera colaborar en construir un puente. La dirección de obra nunca se dio, pero me imagino que ustedes lo articularon. Lo importante es que existió esa voluntad y ese trabajo mancomunado para que ella hoy en día pueda tener algo de conectividad. Me aprovecho de colgar de inmediato que la bajada está horrible, así que el alcalde ahí tiene tarea todavía, pero eso habla muy bien del trabajo que está haciendo el municipio en conjunto con CONAF, un trabajo mancomunado que da luces también para abrir otros convenios en otras vías, así que tiene toda mi aprobación, alcalde. Gracias, Yanco. Lautaro. De acuerdo, alcalde, pero sí, yo le rogaría que dejara usted hecho el requerimiento que planteaba yo. Correcto. Es la necesidad de tenerla presente. Un oficio. Con sus medios. Entonces, de acuerdo, Yanco, debo aclarar algo para poner las cosas en su lugar. José Abarca escuchó los quejidos de la situación de la señora Úrsula Labra aquí al interior del municipio, y él hizo contacto con la gente de CONAF para que estuviera salvando ese problema allá en San Rafael. Bien. Me parece muy bien, señor alcalde. Las cosas por su nombre, como corresponde al final de cuentas. A ver, José, bien, primero que nada, me disculpan de algo, yo no pedí la extensión de la sesión, y por favor, pido el acuerdo, aunque sea retroactivo, de una hora, porque ya en realidad nos corrimos una hora, para dejar la constancia en el acta solamente. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Canción, por favor. De acuerdo. Ya finalmente, quería un minuto para aclarar algunas de las situaciones planteadas por Priscila. Sí, quedé bastante preocupado por el tema de la situación que se daba con la Secretaría Municipal, con Patricia en este caso, y la verdad es que quiero aclarar algunos puntos. En el fondo, ¿qué ocurrió? O sea, nosotros habíamos determinado algunos plazos con Patricia que eran distintos, de tal forma de hacer un proceso de cambio, y en realidad esos plazos no se pudieron dar, ¿ya? Entonces, quiero aclarar que no es que hubiese una voluntad premeditada, en este caso de Patricia, de querer no formalizar una entrega, porque también podría ser impugnado yo con respecto a lo que es finanza y la entrega que debería haberle hecho a ella, ¿no? Entonces, esa es una primera línea, ¿no? La segunda línea con respecto al tema del personal, sí, efectivamente hay una situación, pero es una situación que está asociada a situaciones que son propias del trabajo, ¿no? De encontrarse con gente que está en vacaciones, gente que está ocupando una licencia médica, y es parte de lo que puede ocurrir, ¿ya? Con respecto al tema de la condición de administrador, sí, o sea, efectivamente hoy día estamos en una situación que yo la considero de crisis, y en realidad frente a eso, bueno, hay que tomar. Nosotros hay que tomar las acciones, y bueno, y tendremos que algunos que un poquito tener un periodo de recarga, pero está igual el sistema operando, pero lo que más me interesaba era que efectivamente con Patricia, y esto es lo que quiero reiterar, nosotros conversamos, incluso conversamos con el alcalde, precisamente afinando algunas acciones y además aclarando que nosotros finalmente, tanto Patricia
como el que habla, no nos vamos del municipio, y hay un proceso de recambio que paulatinamente se tiene que dar, que es normal, independiente de lo que pueda ocurrir y lo que pueda pasar un poco más adelante. Pero quería aclarar eso, ¿por qué? Porque quedé con una sensación de, no sé, no digo de malestar, no es eso, sino como que de una u otra forma se haya eludido un proceso, que no fue así, sino hubiera una serie de situaciones que se dieron para que no ocurriera de acuerdo a lo que quizá el alcalde, porque el alcalde también en alguna oportunidad lo planteó. Y si hay algún pecado de Patricia, también el pecado lo tengo yo. Y en ese sentido, quiero plantearlo al Consejo y dejarlo en claro, ¿ya? Para mi tranquilidad, ¿ya? Nada más, señor alcalde, le agradezco al Consejo que me haya escuchado y al alcalde que me haya dado este minuto, ¿ya? Muchas gracias. Alcalde. Daniel. Alcalde, gracias. Agradeciendo las aclaraciones de don José y valorando el punto, yo solamente me quiero sumar a las preocupaciones que ya se han reiterado, pero precisamente dentro de lo que se conversó, por ejemplo, con la Asociación de Pequeños Agricultores de Navidad, era de que ingresaran la correspondencia con anterioridad al día martes para que precisamente sea incorporada dentro de la correspondencia a la sesión del Consejo Municipal de hoy. Junto con ingresarla en la oficina de parte, se le envió a todos nosotros a través de correo electrónico. Entonces, eso es exclusiva responsabilidad del nuevo secretario municipal y de estar alerta con la correspondencia que se dirige al municipio y de ser tratada como corresponde. Yo vuelvo a recalcar ese punto porque es un tema ya de larga trayectoria en estos 4 años donde la correspondencia que se ingresa a fecha luego no es tratada. Solo pedir respecto a ese punto, alcalde, de que se haga el análisis jurídico, de que se haga el análisis en función del reglamento y se pueda ver el mecanismo de otorgar el apoyo de esta propuesta, gran propuesta del Centro de Innovación y Desarrollo para los Pequeños Agricultores y de generar una inversión en una tecnología que existe hace 50 años y que todavía en nuestra comuna no existe. Y segundo, alcalde, y precisamente agradeciendo las palabras de don José, si uno revisa la publicidad de las actas de la sesión del Consejo Municipal, tenemos que actas ordinarias, por ejemplo, del año 2019, no están publicadas. Tenemos que a la fecha todavía, inclusive las actas extraordinarias que han sido aprobadas, no están publicadas. Entonces, yo vuelvo a recalcar, alcalde, de que la Secretaría Municipal, esté quien esté, se haga responsable de cumplir con el rol y con la legalidad vigente en la ley de municipalidades. Y en ese sentido, vuelvo a solicitar, porque yo ahí tengo un vacío, pero en algún momento nosotros reglamentamos en qué fecha había que traer a la sesión del Consejo Municipal la aprobación de las actas extraordinarias. En el reglamento actual yo no veo eso incorporado. Vuelvo a solicitar que reglamentemos en qué momento se tienen que aprobar las actas extraordinarias para que también gocen de la publicidad necesaria como nos mandata la ley. Así que, don José, le pido por favor su compromiso en que las actas sean publicadas, se cumpla con la reglamentación y podamos darle la publicidad que la ley exige a los actos que acontecen en el interior del Consejo Municipal. Gracias, alcalde, y gracias, don José. Sí, Priscila. Alcalde. Priscila. Alcalde por acá, Aníbal. Sí. Priscila, don Aníbal. Sí, alcalde. Bueno, José Abarca, se agradece que usted manifieste que la aclaración respecto a eso. Es importante no dejar de lado la solicitud, tanto a la Secretaría Municipal como a usted mismo, para dejar el trabajo claro y establecido en cada una de las direcciones. Es sumamente importante el traspaso de información de un profesional a otro, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque te conozco como persona, te conozco. Sé cómo funciona José Abarca detrás de el profesional que hay o del funcionario. Entonces, en ese sentido, yo entiendo, perfecto, seamos buenas personas, seamos buen compañero, seamos leal al funcionamiento interno, pero también es sumamente importante que seas responsable contigo mismo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque no por desmerecer o por aclarar que no hubo mala voluntad, y eso está claro, o sea, yo no voy a acusar de que hay una mala voluntad detrás de esto, sino que no se dieron a cabo los procedimientos internos que debían llevarse a cabo. Y en ese sentido,
Eso es lo que tú tienes que aclarar. ¿Por qué? Porque si no se llevan a cabo los procedimientos internos entre los demás involucrados, tu trabajo queda mal hecho. Y eso queda plasmado dentro del trabajo que no se presentó hoy día a través de la organización o la agrupación, en este caso de agricultores, que lo necesitan, que hoy día están esperando y que yo aquí aclaro, no hubo un acuerdo dentro de esa reunión el viernes pasado, alcalde, porque está claro que no se puede hacer y eso lo mencioné dentro del consejo, o sea, dentro de esa reunión en situ, en terreno. Y así como se lo aclaré a don Fidel, un tema es que nosotros no podamos solicitar un acuerdo dentro de ese lugar y otra cosa muy distinta es que nosotros no podamos manifestar la voluntad desde ya de poder someter esto al consejo municipal, porque basta con que solo dos concejales tengan la predisposición de incorporarlo a la tabla y se debe incorporar. Eso por un lado. Y insisto, José Abarca, hoy día también hay que ser sumamente responsable y hoy día tú tienes en tu, a tu responsabilidad, yo creo que dos de los puestos más importantes de la administración municipal, que es el administrador municipal y la secretaría municipal. Y está bien, la aclaración está hecha también por don Horacio, en donde establece que tú no eres hoy día el director de administración y finanzas, pero seamos realistas también, sabemos cómo funciona esto al interior del municipio. Una cosa es que no estés a cargo, pero otra cosa muy distinta es que no estés también dando respuestas informales a quien hoy día subroga, y eso se entiende también, y que insisto, es parte de la buena voluntad que hay detrás del funcionario de poder apoyar a aquella persona que viene a subrogar esta dirección, porque no tiene por qué saber hacer todas las cosas que sabías hacerlas tú con tu larga experiencia dentro de la administración o dentro de la dirección de administración y finanzas. Entonces, a eso es lo que yo voy. Hoy día detrás de tu espalda recaen tres direcciones, dos formalmente y una informalmente, pero a las tres aún así tienen mucho que ver contigo y ahí es donde se mezcla esta información, esta sobrecarga de funciones que tienes que llevar a cabo y que claramente ni que fuera superhéroe va a poder llevarla eficientemente. Entonces, ahí, por favor, ojo con eso. Eso, alcalde. Gracias, Priscila. Entonces, don Aníbal. Don Aníbal. Mire, disculpe, señor alcalde, se me había quedado una cosa en el tintero relevante y mucho de mucho rato que se está solicitando. Si lo puede anotar por ahí, alcalde, es la alcantarilla que hemos estado luchando por años allá en la Polcura, ese camino que da a donde la Margarita. Y ahí donde, de Zorrillo a Polcura, la que sale de la Margarita, ya. Ahí se quedó de hacer una alcantarilla en esa quebrada, que creo que le corresponde a Vialidad, porque ese camino está enrolado. Y también ahí en de la Margarita, la misma ministra, la que está trabajando la Global, iba a hacer una garita, ahí donde la Margarita. Tampoco ha sido hecha esa garita. Y que eso era lo último que tenía que decirle, señor alcalde, disculpe, pero por favor, mandale un oficio a esos señores de Vialidad, no sé de dónde, para que esa alcantarilla sea, es una cosa, vale como dos, no alcanza a costar 300.000 alcantarillas para hacer eso. Gracias, don Aníbal. Dicho eso. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Alcalde, un último comentario, disculpen. Solamente yo también lo he planteado dentro de los 4 años, pero a mí me parece que es necesario tener el respaldo legal porque nuevamente don José dice soy administrador municipal y soy secretario municipal. A mí me parece que son dos cargos totalmente incompatibles dentro de la administración municipal. Eso lo recalqué en los momentos en que la señorita Patricia Arias ejercía ambos cargos, lo he recalcado constantemente, vuelvo a dejar sentado mi preocupación porque uno es un puesto de exclusiva confianza política y otro es un puesto administrativo que debe velar por la buena fe y sentar los precedentes dentro de los actos de la administración. Por lo tanto, no pueden recaer dentro de la misma persona. Ojalá que en algún momento la asesoría jurídica pueda generarnos un informe con el respaldo de la Contraloría, solo para despejar dudas e incertidumbre, alcalde. Muchas gracias. Me dejas con preocupación a mí también, Daniel, en esa situación. Bien,
dicho o establecidas las intervenciones de cada uno y las materias tratadas, levantamos esta sesión. Gracias, un buen fin de semana. Cuidémonos. Oh, perdón. Una pequeña retroactividad. Acabo de recibir acuse de recibo del gobernador de la correspondencia que le mandé hoy día en la mañana, donde él me informa también de que se han tomado algunas acciones y al final de cuentas también me informa de que la comuna retrocederá a fase 2, cuarentena los fines de semana, entre paréntesis, a contar del sábado 6 a las 5 horas. Se establecerán las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta fase. Atentamente, Carlos Ortega, gobernador. ¿Ya? Para dejar constancia y que quede incluida dentro del acta. Perdón, alcalde, sería bueno que se hiciera publicidad del documento, ya porque por lo que veo yo en los distintos chats hay bastante confusión y la gente lo está llevando a nivel de rumor solamente esto. Así que hay que entregar la claridad o pedirle a la Seremía o al Ministerio que... porque dicen que en el informe hoy día no aparece Navidad, que ya no aparece hasta el lunes. Entonces, en estos momentos se está haciendo la conferencia de prensa del ministerio. Sí, hay que ver ya. Alcalde, sí, eso iba a decir que están ahora por oficializarlo. Pero tengo una preocupación, alcalde, sobre todo con los sectores rurales, donde siempre cuesta más hacer llegar la información en la dispersión que tenemos. Como por ejemplo nuestros agricultores, que tienen que hacer faenas. Y que probablemente no van a tener acceso de repente para poder sacar un permiso. Yo no sé si la municipalidad podrá actuar ahí. Algo tan puntual como de repente ir a darle agua a los animales de un pueblo al otro pueblo. Incluso acá en Patagüía, San Rafael, se me da, y no vaya a ser que terminemos con gente detenida de repente por esa falta de información. Es ya. Alcalde. Gracias. Entonces, terminada la sesión. Gracias. Hasta luego.